Media Punta es presentado por Bed Warrior. Entra, juega y demuestra en tu sitio de apuestas online. Bedwarrior.bet. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, buenas noches. Acá arrancamos. Este es un nuevo capítulo de Media Punta. Uh, 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 uh. Ya estamos a programa, 6 de diciembre bueno, bueno. y hoy tenemos un programón, ahí ustedes pueden ver nuestra pantalla y tenemos invitado, que la gente lo pidió, no, algunas personas nos decían, invítenlo, es amigo nuestro, así que también va a estar conversando junto a nosotros. Antes déjame saludar a ¿Qué toda no la gente. ¿Tiene un problema con su micrófono? Sí. Sí, sí, está complicado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se le puede Aquí ¿Para que lo inviten a este huevón. Ahí sí. Hace rato que tiene problemas con el micrófono. Sí. ¿En serio, sí. compadre mío? Lo ocupó sí. mucho. Bastante. Se le gastó la web. Pero ahí, ahí ahí lo van a ayudar. Antes, eh, déjame saludar a toda la gente que se conecta junto a nosotros. Es mucha, mucha la gente que ya está cerca de 200 personas. Hoy día vamos a hablar de muchos temas. Como siempre, saludamos a la reina de este espacio. Gracias. Sí, vengo del canal y lo pasé a la raja. Vero Bianchi, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes en Media Punta, Dani. Venimos de Pirque. Hemos estado gran parte del día en un Mucho en una transmisión. Eh, e e Estábamos en el sifup, allí el Sifu? Sí, hermoso. Está maravilloso, maravilloso. Yo nunca había ido. El año pasado ido. estuve con la Vero, estuvo no, porque... no fue el año pasado, querido, no, fue este <laughs> año. <risa> <risa> fue este año. Vino el Negro Palma. Sí, Con Oye, no te puedo creer. No, pero estuvo bueno. Fue este año, Verónica. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro, porque yo llegué en mayo. Yo creo que fue mayo, junio más o menos ese evento, mayo me parece. mayo Yo había llegado recién. ¿De dónde? De New York. ¿Y, no? ¿Y qué? cuánto tiempo tuviste? Oye, hoy me encontré con Felipe Seymour y me dijo, o sea, en este evento. Po, y me dijo, oye, qué bueno que aprendiste inglés. ¡Ah! Y yo le dije, sí, man, ¿sabes? es que siempre me huean que no hablo inglés, porque con las cámaras como que me, me pongo nerviosa, pero yo obviamente hablo inglés. Ya, Estuve listo. allá cinco meses. Claro, cinco meses. fondiate tuvieron. No. <laughs> no, sí, verdad aprendiste que Aprendiste todo instrumentos de qué? la banda, sí. ¿Sabes para <laughs> qué me fui a preparar? Me fui a preparar para la Copa América. Porque en el Copa próximo América. año la vero quiero estar en la Copa América. Y vamos a estar. Sí, vamos a estar. Nico Perich, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, compadre. Oye, yo no me puse los audífonos porque lo escucho más fuerte que la cresta, loco. Da lo mismo, bueno, ahí te lo van regulando. Lo van que, que te bajen el volumen. Es que Dani grita mucho. Sí. Sí. Estáis como exaltado ¿De viste tantos futbolistas juntos. Sí, po. hace tiempo que no veía tanto juntos. Oye, ¿cómo está ahí? Bien. Bien. Sí, ¿Por qué bien. llegaste más temprano hoy día? Porque fui a... ¿Qué te metiste, vos, weón? Fui a hacer el, el Villarreal Maccabi Haifa y el programa era más temprano hoy porque estaba la previa del partido del Brasil e viste, ah. viste que yo trabajo en una cadena internacional. ¿Pero es por el partido del Gari? No, el de Palmeiras. Palmeira, que puede ser campeón. Que puede ser campeón. Entonces, importante para la cadena internacional es la internacional. Y así que ahí dice Villarreal. No sabéis lo que fue, weón. Hoy el partido malo, yo he estado en partidos malos. Y ojo, yo hago partidos malos de repente. Porque como que el que menos pesca. Pero me fascina la weá. me encantan ver los partidos. Ya, pero este y, estuvo malo. Weón, no se dan dos pases. ¿no? ¿Cómo Nosotros jugó Estaba ben? con Faye Tahuada, un relator argentino que es un amigo. ¿Cómo ya, jugó Ben? Tuvo. <coughs> ¿No fue titular? Sí. Pues, sí ah, fue titular. tuvo 60 y algo. Ah, yeah. Tuvo una muy buena intención, pero, pero se apuró. Yo siento que eso, un toquecito más, quedaba mucho más de frente al arco y después la primera jugada de peligro, la primera a los cuatro minutos, tiran un centro de la derecha y no y fue muy fuerte. Fue un centro inentendible. Si así fue el partido, inentendible, güey. No se daban dos pases. Oye, por el otro día le hablando de cosas in inentendibles, le anularon un gol a Ben. ¿Le qué, perdón? Le anularon. Ah, ya. Anular. Pensé que, pensé que lo había dejado lo me lo había dicho en inglés. <laughs> Espérate, antes que sigamos, déjame <laughs> presentar a nuestro invitado el día de hoy. Uy, bien, ¡Marcelo! ¡Día! ¡Aplausos! ¡Qué bueno poder estar acá! ¿Cuándo ¿Ahí sí o no? Bien sí. pegadito al micrófono. Ahí sí. Mar, bien Ahí pegadito. Sí. Déjalo para no arriba. Déjalo para arriba. <laughs> sí, sí, sí. Oye, qué rico yo decía. Voy a poner el vaso acá. he afirmado en la vuelta. Oye, yo decía, ¿cuándo, <laughs> por favor, a tener al chelo? Que quede buena la risa esta Pues Este programa puede durar fácilmente tres horas. Hasta las 2 no. Sí, sí No, sí. mañana hay compromiso Desde las 7 a.m. Y después puede continuar vale, Después de las dos. Sí. Trabajo. sí. Oye, déjame decir Que el vero Está bien estresada. No Tiene muchas cosas Tengo muchas está cosas Está estresado Entre manos Pero yo acá me vengo A desestresar Sí Le fascina Es más Yo creo que no debería cobrar Si en algún ¿Van a empezar a pagar acá? No, yo creo que no No sé no. no, no ¿Van a pagar? sé Pero la Pero espérate pero, mira, mañana la vero, puedo decir, Pállate. porque te iba hablando que veníamos camino a Pirque. Prueba de vestido. Todavía no tiene el vestido de la gala, faltando Pero cinco el, días el, para la gala. El, ¿El gomero que se iba a poner? No, ya lo. Cagó. No, no, no. Va a estar en la conducción para la gala. Sí. Oye, esa, ¿con esa foto. Con Gonzalo. Eh, ¿Cambió? ¿El ¿Cambiaste el vestido? Hubo un tema ahí con el vestido, sí, no, todavía no sé vi. qué me voy a poner. No te gustó Igual, el vestido. No, no, ojo, no, no yo, era, poco, yo, yo, yo soy cero complicada, yo me pongo, me no, encanta todo, te, vamos con, no más para adelante, confío, confío, en, confío pone, en mis capacidades. Sí, le da con todo para adelante. Confío más en, en mis capacidades si y no, no en, en, este lo, de este en lo, sí, en sí sí, 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 lo, Como me superficial. Yo sí, la verdad es verdad. Yo soy más no me importa lo que me ponga. ¿Qué estáis hablando no te cachas, no vestido. Cualquiera. Pero ¿El la weá vestido? es que mañana tengo que a las 8 de la mañana en el canal, mi día libre. 8 es, en mi, la mañana. es mi día libre mañana, ojo. Hasta las 10, prueba de vestido, de 10 a 12, ensayo de la gala. Y de ahí me tomo un taxi y me voy al aeropuerto porque me voy a Temuco a un evento. Espérate, sí. ¿y a ah. qué hora es tu vuelo? A las 2 de la tarde. Oh, ¿y, qué, no. eh, ¿Y qué evento es.? No, es privado. Privado, evento privado. No. Y espérate, no. ¿y ¿el evento a qué hora es tipo 8? El evento es, sí, parece que a las 6 tenemos como una reunión. <laughs> Oye, eh, creo que a las 7 empieza el alf ahí con la con alfombra roja. Igual ¡Au! tengo dos vestuarios para mañana, ojo. No, ah, bien. Y, 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 yo, yo quiero decir una hueá. Estáis demasiado mina. ¿En serio? Porque tú me weas. Cada vez que subo una historia me escribes puras weá. Sí, ¿qué te pone? Se puede sí, decir? Sí, ¿O se Son puede cosas estar? irreproducibles. No, puras weá. No, el otro día está. Subí una weá y un en inglés. Ah, sí. Fijo que no sabí ni una weá. <laughs> ¿Y entendiste algo? <risa> <risa> una weá. Bullying, bullying. Pero, o sea, sí. mañana se viene un día te, Espérate, te quedáis a dormir en Temuco. <laughs> sí. Y el viernes. Traeme un indio pícaro. ¿En qué minuto, güey? El viernes llegáis a Santiago a trabajar. El viernes llegó Santiago costa, directo a la trabajar, la salvería, no porque rique. el viernes no. puede haber campeón, así que me voy directo al estadio, no, no sé ni no. a qué sí. estadio voy. Santa Laura. Labor. Dani me estuvo revisando hoy mi planificación. ¿Te estuvo revisando? Sí. Vamos y, a seguir con esa cualidad. La planificación. ¿A la dónde vas tú al final? Yo voy a hacer el sábado el partido entre Magallanes y Coquimbo Ah, te cambiaron, te sirvió el llanto. Sí. Qué llanto. Sí, sí. Ah, mire, eh, ¿eh? A ver, entonces clasifiquemos, porque Como la huevada. Allá ah, ¿Eh? se le desfiguró la cara. Fue de la noche, le encanta, Ay, espérate, vi, le encanta hablar del resto, ah, sí, pero también, no de la 9 noche, privada. 9 de la noche me llaman del canal, después de que salió la programación, y me dicen, Marcelo, te pidieta el Puedes, soy marico. yo ya había visto la programación que al hombre le tocaba talcahuano el viernes. Y yo dije, ah, me toca el sábado, perfecto. Ah, sigo con mi plan viernes feriado ah, Espérate, espérate, talcahuano viernes, ya. Sí, mentira. ¿Y sábado no te tocaba a ti? No. no. Ya, ¿y a ti te tocaba sábado? Sábado, el partido de la U, la U con un lense. Y me llaman y me dicen, Marcelo, ¿puedes ir a talcahuano? Y yo le digo, ¿por qué? Si ya está Daniel Arrieta. No, es que estuvo lloriqueando. ¡Oh! ¿Qué? Que son maricones en el canal. ¿Por porque, porque está de cumpleaños. Oh. Estaba no, de cumpleaños, está bien, está bien, está bien, pidió, sí, pidió. Bien, no, ¿Qué bien, dijiste? Al viaje no, si no importa ¿Qué dijiste vos? Que no, dijo a, que no porque no va a Talcahuano. Y aparte que eh, celebra la Asunción de la Virgen, Daniel. Todo sí, el, sí, bueno. sí, sí. sí, Su día. Es su día. Es sí, doble festejo. No, es 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 doble festejo. Sí. festejo. Sí. Escúchame, ¿y qué dijiste? ¿Que no, weón? Dije que no. Dije que no, no porque ya estaría compromisos pactados. Tú el día qué rico Mira, pero... Me da lata hablar estas cosas que son temas canal, pero mira. Bueno, ¿y qué te importa, weón? Me mandaron al partido ah, de Guachipato. Mí. Yo pensé en un momento que hacía colo colo, obvio. Si yo siempre hago colo colo, sí. pero obviamente me iban a mandar al partido. Me dijeron te vamos a mandar al partido Guachipato porque puede ser campeón, un partido importante. Pero el tema es que yo tenía todo planificado para hacer el partido colo colo en Curicó y llegar a mi casa tarde el sábado, y el celebrar. viernes, y hacer algo más piola. Y yo me iba a celebrar el sábado, sí. perfecto. Pero el viernes yo en la noche quería estar en mi casa porque sí. me iban a estar esperando. ¿Quién? 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 Muchas personas. ¿Quién, ¿Quién? habla por pues, hueón? No, mis papás, mi hermano, mi polola. ¡Ah! Sí. Presentaciones. Presentación en pero, sociedad. Si ¿Y iba quién a iba a tener la torta? Tu mamá, pero, tu polola? <laughs> Oye, va a quedar pérate, la cagada? En si esta hueá poder. Es mucha, Escucha, pero si es que iba a caguano, me tenía que volver, que volver el todavía. sábado. Entonces era todo el día ah, trabajando. No, claro. tiene razón. Sí, sí, bien? no, está Entonces, bien. Entonces, yo, dije, bien. yo dije, ¿A quién cagaron con tal caguano? Entonces yo dije, mándenme al partido Colo-Colo y llego tarde, pero. Al de Talcahuano, no, porque estar todo el viernes viajando y, y, y volver y, y, al otro día. ¿Por qué día? nunca se te ocurrió decir esta weá en el canal Puta Cabro, yo estoy de cumpleaños el viernes, no, weón, sí. weón? Fíjense que. Yo, él, yo había, él, le había dicho una persona, pero como que no se corrió la voz, pero da lo mismo. Pero eso se pedía que él corrió la voz ya. Pero ¿eh, es loco lo que pedí, weón. No, no yo hubiese no, hecho weón, weón, Pero por qué pero Marcelo, weón, yo, esa weón, no, una maricona. No, si no, 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 es no, mal. Marcelo. Dije que no. Y este otro weón, ¿por qué está maricón y dice que no, weón? Porque yo ¿Quién ya, va, weón? ¿A quién cagaron ya, ya, no importa. Yo ¿A quién que, cagaron? Yo tengo que despedir a Pelegrino en su último... A día. Felipe Puccio. Pobre ¿Él va a Talcahuano? Weón. Él va a Talcahuano. ¿Sí Se lo cagaron? Pero ¿Sabéis qué? Yo... No, porque al partido que iba a él, que iba él el sábado, ahora voy yo. Ah. Yo hago el partido, de, el, yo ahora trabajo el sábado. ¿Magallanes? Yo hago Magallanes con Coquimbo. Ah, pero acá en Santiago, weón. Sí, pues claro. pero... Colo Sí. Eh, Francisco Zugarret. ¿Te van a tocar los coquimbanos? sí. Estaría bueno porque ¿Sí? te, te, te han ya están llegando los Ya estaría torios. bueno ya. <laughs> y los carabeleros, y los carabeleros. Ah, ah, ya. Y los carabeleros también. Oye, subí el link. Fíjense si tengo una historia. Pero bueno, ¿Qué es? eso, eso pasó. Y, sí. y Marcelo Oye, trabaja el sábado también. Pero también. ojo que que es Maricopa. Yo marieta, creo entender la maricón planificación Marcele. del canal, creo entender. Porque dijeron, Guachipato, es un partido importante, queremos que haya que un periodista... Plan. ¿Qué, perdón? Importante para el canal, por eso... mandaron, mandaron ah, como ya. premio. Sí, no entiendo. Espera el en la agua que estáis pensando, diciendo. Que justo era tu cumpleaños. Pero ojo, eh, la vero a Santa Laura, no he ido a ningún partido de cobreza. lo único que te digo, en todo el año... ¿Y qué hay de la Guayarbo ahí? La manda del canal. Porque yo después me... hay TST. Yo me Entonces a la que... Vero la mandan a Santa Laura. Nada más te digo. Ay, sentí tócate, tócate, los conquimanos, tócate los coquimbanos. Tócate los coquimbanos. Tiene no una que... mano izquierda, coco derecho. Yo me acabo de enterar porque Dani me dijo, ¿cachaste? Que tenéis que tu viernes, trabajar viernes, sábado, domingo, todos los días. Yo le dije, no, anda diciéndome, me recién en el auto. Porque yo le dije, ¿sabes que Dani? Yo voy día a día. Estoy pensando en mañana. Mañana pensaré en el viernes. Eso habla muy bien de ti. Hay que vivir el día a día. La ver es como los jugadores de fútbol. Es como los jugadores de fútbol. Nosotros vamos día a día, partido a partido. Es Merlo. Si Cobersal sale campeón, tú como vas a estar cubriendo, en algún momento la tradición indica que va a tener que entrar al vestuario. Va a tener que agarrar la copa. El periodista... que me bañen a mí. Y que puede ser que te bañen. Me encantaría que me bañen. No, y que veas... vendría mal. No, y que veas cuánto haya. O quizás sin sí, al amigo de este otro, a, Waterman. a Waterman. A Waterman. Por eso me mandan a mí. Sí. Te pueden mojar. A veces si Waterman saca el, el. la cámara. la, la telescópica. El trípode. <laughs> oye, me va a tocar entrevistar a Waterman en el, en el vestuario, eso en el vestuario, no lo había pensado. Sí, sí, ¿eh? sí, po, oye, ojo. ¿qué responsabilidad más grande me está dando? No, no muy grande? Muy eso ¿¡Eso grande. Ay, primada, no, es es gran. mira, wey. Pero única, oye, quiero que atenta vestuario. la jugada. Te eso quiero atenta, 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 atenta. Sale el Luna el otro día, ¿eh? ojo. <laughs> oye, pero yo... Me, me, o sea... Yo, me, 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 me... No, yo llegaría a la... Bueno, no sabemos. Ojalá sea campeón Cobresal, creo que se lo merece, pero más allá de eso, tú vas. Deja de tenerte los huevos cuando digo Cobresal. Ya. La wea. Bueno, la weá es que no vas al estadio. No. ¿Por qué? Porque no he ido nunca, po weón. No voy a ir ahora. Ay, ah, no queréis quedar si pierde no. como el Mufa. No, es que no va. Es que ah, no tenéis por qué decir es esa weá. Entonces, ¿por qué? No voy a ir nomás, po. Wea. Sí, pues. Listo, ya está, pues, weón. Pero un hincha dice, puta, voy al partido no, porque, no, porque no, puede no, ser campeón. No, 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 yo no. No, he ido nunca. No he ido nunca. No, los hinchas no aparecen en la última fecha, papito. No, no, los tengo hinchas aparecen en la primera. Pero yo no voy a ir a la primera, yo. ni sabía Aparte, yo. Ese día tengo equipo F en, en, en ESPN. Ah, te va a ver harta el, gente. Es el programa que hacen. <risa> <risa> Qué pesada la dijo, <laughs> <amigo. risa> Te va a ver harta gente. Es prefiré, el equipo es el, gente? equipo, es el equipo, es el No. Ver a mí en el vestuario con Waterman y el champañazo, Juanico oh, Peri. ¡Oh! Juanico sí, Peric. Sí. ¿A dónde tengo que estar? <risa> 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 no. Te, entonces me cagaron. ¡Ja, <laughs> <laughs> no, tengo, hacemos, hago equipo F el, el viernes porque soy el único jugo que jugó en esa cadena que jugó en Cobres al poco. Sí. No tengo un mérito, ni un número absoluto. Pero bueno, ¿qué me hace? ¿Qué hacer? Bueno, pero es una cadena internacional. Sí, claramente. Pero yo, bueno, sí, vos mándame el video de la web. De Oye, Gaza, pero Nico, que. si yo, tú que conoces el equipo, no, no queda nadie de tu. Sepúlveda. <laughs> ah, sí. Sí, pues Nelson sí. Sepúlveda, sí, el jugaba, único. Jugaba, ¿Jugaba, ¿sí? Se... Sí, jugaba bien. Jugaba bien, ahora está más malo. Bueno. No, el, no, el CEPU juega increíble. Oye, espérate, estábamos en la actividad del CFUB, Naki Berbero. Pero ¿sabéis quién recibió el fondo de retiro? El, ¿Quién? el Mono Silva. ¿Ese jugó contigo en cobresal o no? No. ¿No? No, no, no. No, no, no pero el Diego Silva se llamaba, ¿no? Diego, no, ese, no, es el Mono Sil no, Silva. No no, 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 Diego Silva, o apellido Silva Diego Silva, Diego, se jugaba de central. Sí, pero no el central, ¿es ¿eh? uno chiquito? No, no, si sí central. No, no, central. Diego. Ah, entonces sí, Diego, no, yo no jugué contigo. ¿No? No, no, no. ¿Y cuál es el que en el bú Ese era o no? Él, él jugó con, en Audas conmigo. Ah, ahora ah. Está ya el mono Silva, es el que está ahora, ahora. En ah, Colombia. ya, ya, ya. Un gran saludo para el mono y, y su amigo. <laughs> Oye, tú qué que. Que sab... no estoy seguro si no tiene vida esa weá. Tú que conoces el club. Yo llego al camarín. Sí. Festejo, ¿no? Obvio. Toco la puerta. Toco la puerta. Permiso, chicos. Sí, llego. sí. Puedo entrar, pero ¿Qué Verónica, crees que me van a decir. Verónica, Obvio ese, que sí, pues, Ese ¿ver? es el vestuario visitante en Santa Laura que es así. O sea, que cuando tú entres. Va a estar pasado a transpiración. Va a estar, todos encima. Todo, sí. Pasado pero rodilla. Va a estar pasado a, a, a pliegue. El, el pliegue. <laughs> todo ah, ese. pero si son campeones, da lo mismo. No, ¿qué? Honores, ¿Qué? ¿verdad? Icónico, lo pegar? tuyo es icónico. ¿Y joder? tú crees que los jugadores se van a tapar? O no. ¿algunos no, van a... no, no se van a tapar. ¿Por qué? Pues ella está haciendo su pega y ellos se están bañando, ella no tiene tampoco por. No, pero yo tengo que preguntar, ¿a alguien le molesta que pase? No, pero, obvio. Pero el profesor Huerta puede decir. No, ¿qué? Don Gustavo está arriba de la copa, ahora hora. lo que? Ahora. Bueno, vamos haga a ver, ver qué pasa. Que. No Don Gustavo, a esa nada. hora, pagan la weas que quieran, ¿no? Ah, no mufemos. Pero vamos ya. A ver qué pasa. Déjame saludar a la gente, porque ya somos más de 600 personas. Eh. Gervasio Alegría, muchachos, saludos desde Corea del Sur. No sé si será verdad, pero Ay, yo creo wean, que sí. No, ¿Y qué hora es, weón? Claudio, saludos desde Kong sa, Cha Li. Ah. Corea del Sur, es un chico. Ah. Come, fome fome. No, no no es fome no, porque no, soy no, tan weón que caíste. No, no pero no lo leí, po, no leí. Leí Corea del Sur, no leí Kong Cha Li. Entonces el weón es de Conchalipo. Es de sí. Conchalipo. no. pero fome. No, es que este weón no? le tiene miedo a la palabra Conchalí. Claudio Sepúlveda, Perich, acuérdate del atado cuando el Nelson estuvo en Melipilla. No sé cuál será Ah, ese. más weón. No, bueno, es muy weón. Ay, pero o ¿te sabes, acordáis? Mi último partido como Yo terminé expulsado mi carrera. Entonces tengo ese orgullo. ¿Ya? El hueón el del Cepu era Estadio Sin Gente. Nos ganaron. Quedamos eliminados, se acabó. Y. y y no había gente, habían 10 personas que se iban y empezó a hacer yañez para... La... Y yo lo pesco del cogote siendo mi amigo. Digo, ¿qué estás haciendo? Y llegó Nico Pérez y se me dice, Nico, no ahí, no seas boludo. Este es... Le hemos dicho mil veces que no se haga hueva Espera, peleaste con Sepúlveda? peleé con el Cepu? Puta. No, pero no, pero no estamos peleados ahora, conversamos siempre. Conversamos siempre, pero siempre hay cosas que hablar. A ver, déjame seguir eh, saludando a la gente. Eh, Nicolás Ruiz, saludos chicos, los escuchamos desde Vilches, al lado del río. Oh, Mira. Mi, mi casa, oh, pues, weón, sí. mi, mi ciudad, San Clemente. ¿Conocía pues, a Nicolás Ruiz? No lo conozco porque no, no es que yo, mi vecino, weón, está. A tres kilómetros. Claro, no sé, weón, <laughs> por arriba. Álvaro Faunde, saludos al grande Marcelo Díaz. Eh, grande en sentido figurado. Sí, sí. sí. Eh, weón, Sebastián Feynman. <laughs> No y cae, eh, Los buenos sapos Saludos. dicen con el Dani. Sí, fueron sapos. ¿Pero para qué ¿Por te pica? No, porque el lloriqueo. Casi, no, no lo digo por Marcelo. me cagáis el viernes, güey. Lo digo porque no. Que, que, que lo, te, o sea, te llamó un productor y dijo, no, el Dani anduvo lloriqueando. Bueno, claro. ¿y qué te importa no. vos? ¿Llorón de mierda oh? <laughs> Eduardo Álvarez, el mejor programa chiquillo. Saludos desde <laughs> la ciudad de Los Ángeles, octava región. Grande Dani, Benito y Marcelo. Los ángeles, güey. Turco dice, los veo, pero no escucho ni mierda. Estoy en el estadio Bicentenario de la Florida esperando la caravana del viejo Pascuero. ¿A qué juego! Oh, Tiene que estar ahí que con la hija, que, no sé. ¿Sabrá qué juega el 24? No, pero debe haber algo debe en la Florida. Algo, no, porque no pues bien, si el viejito no, Pascuero. El ve... no, yo creo en el viejito Pascuero. El viejito Pascuero pasa el 24. La demás está mirando, no seamos hueones. ¿Cómo tu hija está mirando esta? Calladita, tú nomás. Oye, eh, escribe Pato Carlos, dice en Pato, el camarín Pato, de Pato. cobresal sale cachantún. Ah, Buena eh, Carlos con ese tema, vamos a ser tío. Carlos Trotsky, ojalá tu con Perich en Linares. ¿Va a ir a Linares? Sí. Hay, hay un partido. Hay sí. un partido. Sí. Por la sábado. mitad. Sábado. Sábado 17, sí, pues. No este sábado, sí. El otro. Ah, el otro. No, sí. no sé. Pues, es que no yo voy que día a día, día, día o... weón. Yo voy día a día. Eh, ¿Qué más, Conino? ¿Saquen el brillo de la cámara o en la frente del Chelo Díaz? ¡No! no ¡Están chistosos los huevos! Eh, ¡Apagan el foco, huevo, apaga sudor, el foco! O sea, Oye, el saludo a todos mis amigos de cómete una papa frita que la dieta <laughs> a la mierda el vestido. Va, mañana otro vestido, el cuarto. <laughs> sí, sí. ¡XL! ¡Búsquenle otro vestido para <risas> Temuco! <risas> el huevo que le organizó el agua a Temuco ¡Una manta! <laughs> De Tito, Fernández. <laughs> la de Tito Fernández, oh no güey, me la acepta wey. Sí, verdad, y güey, verdad. bien con esa güey, no, bueno, güey no, mañana por favor, ver un poncho, oye güey, <laughs> qué impresionante para la güey, yo también quiero, oye comer. pero no ves aquí el maní, ¿vos se, pero Si yo quiero maní, se comió todo, pero, oye, es que no, no hemos comido, No, hay más, no nada. no, en, no el es evento, en el evento, y el cóctel si me comí esa, ¿cómo se llama? Brocheta, eh, Ah, mentirosa <laughs> ¿Y la empanada? La, <laughs> <laughs> la empanada ahí al lado, está ahí al lado. <laughs> ¿Cuántas te comiste ya, de la firme. Dos ¿No? muy buenas. De eh, chica, ¿no? de es bellenas, muy mentirosa esta. La vero se comió ¿De la empanada ají. A ver, de qué porte es la empanada. No es así el símbolo, pero bueno. <laughs> sí, no, era, sí, Estas eran triangulares, así. no eran, eran no, triangulares. Eran no, sí, no Si antes... la comí yo, yo sé la forma de la empanada. Tú comiste rico, empanada, Dani. No comiste? Obviamente no. la que debe saber la forma no de la empanada. Yo no como empanada en otros lados. El labero. El Dani no comió empanada. Sí, yo no como empanada en otros lados. Solo de local. Sí. Bueno, dos empanadas ahí. Y, y la brocheta. Dos do brochetas de tomatito con quesito y jamón serrano. El palo, me imagino que no te lo comiste porque esa guay hace mal. No, pero ¿sabes cuando lo iba a botar en el baño? ¿Ya? Me... En el baño. ¿El baño? En, el, el baño. en baño, Íbamos al baño. Ah, sí, de venir? Antes de venir, no. ¿no? Porque teníamos un viaje de una hora y media. Y yo empecé a seguir a Dani. ¿Ustedes saben que se aguanta al lado de mi casa? No, y la Vero se metió al baño sí, los me hombres. con Dani! No, se metió al baño con los hombres, La, gente, la no. gente está en su casa, huevón, <laughs> y la mira así como: esta cabra tiene problemas. Sí, ¿no? Y se y sí. iba sí. a sentar ahí en el se comió, baño de Se comió. Yo toda le dije: la Vero, este es el baño de los No, Dani me dijo: oye, si queréis ver algo, avisa. mira. ¿Qué no hay, Ni una. No, quedó nada. No, no, quedó no, no, nada. Ya está, porque po no comí. comí <laughs> ¿Y qué crees que la gente... Tanta weá se ve. La gente te está... Oye, mirando. Lace nos debería auspiciar. Sí. Que puta porque que son sí. buenas sus papas fritas. Sí. sí. Así cagar porque nos dejaste tres. No, queda nada. Mira, weá. Eh, Matías Bazaez nos escribe, Grande Marcelo vuelve a la U ahora que quedaste libre. ¿Cómo eso que quedaste libre? Es que quedó libre Marcelo Díaz, pero el jugador. Po. Ah. ¿Qué te de ah. eh, wey, bien, siempre con el jugador. Eh, eh claro. ¿cuándo venía Linares Loco? ¿Cuándo, es? El sábado. El sábado. El sábado. Este Juan sabe más que yo que sí. voy. Eh, ¿Qué más? Eh, Carlos de Estrada, mira acá ahí. El señor de la noche, mitad hombre, programa bueno. No ha hablado nada todavía. ¿no? Sí. No lo hemos dejado hablar. Esteban Millán. Eh, en la de cámara de Díaz HL... hay un reflejo, son pesados. Sábado 16 dice. No, no, este sábado. ¿Qué sábado te pasó? Sábado 16. 16. Sí. Sábado 16 el Nico el Linares. Sí, Toma. Sábado 16 Nico Perich el Linares. Sí. Un partido. Papá? Eh, pasa, po, weón. Este weón es nuevo. Sí. ¿Cómo está ahí? Que... <risa> <risa> ah, te tiene que hacer la cava la serie Oye. nuevo. ¿Qué chucha está ahí haciendo con las cámaras le quedaron mal. No, quedaron buenas. Es posible que queden mal estas cámaras. ¿Por qué? Porque nos vemos increíbles, nos escuchamos espectacular, la iluminación es excepcional, gracias a Pix Lab Store. ¡De ¡Oh! Lab. Eh, <laughs> pégate un grito. Eh, lavero bañando a Waterman, dice Alberto, en el camarín. Terminamos el 2028. Igual Poco necesito harta agua. Sí. Sí. No, pues ahí... Hay que, hay sí, que ahorrar sí. agua. Harta agua, harto jabón. Sí. Eh, oye papa Frito. Poco like. Denle like no, Denle like a esta transmisión en YouTube. No, están cambiando la batería. ¿En serio? Vamos, Cobresal. Dicen por acá, eh, ¿Por Perich, te botón, deseo. Botón, Claudio Sepúlveda dice, Perich, te deseo. Eres mi ídolo. Eh, FNX10 dice, a Dani Arrieta lo mojaron el año pasado. Es verdad. ¿Sí? En el camarín sí, de Colo sí, Colo me bueno, bañaron cerveza. Eh, la cerveza. ¿En cerveza fue? En cerveza. En Pilsen. Las Pilsen. Tengo unas Pilsen de medio... Puta, entran como <laughs> Hay un Retornable. reflejo en la cámara, dale con la cuestión. Eh, saludos desde Villa Alemana, dice Pipe Centeno. Carlos. ¿qué te pasó? Denle like moneta. a la transmisión. ¿Ahora sí? Eh, Diego Yáñez, eh, ¿Pérez jugó con el mono? Sí. Sí, señor. Y saltamos la cuerda. Sí. Eh, Ariel, Ariel, saludos. El mejor programa de la noche por lejos, desde Quebec, Canadá. Mira. Quebec. Este es verdad que es de Canadá. Sí. Pregúntale eh, qué temperatura está. ¿sí? Ah, heladísima, digamos, ¿no? Sí, Mira pero que nos diga. Y yo hago como que creo que pregúntale si ya me escuchó el guión. Sí, eh, porque... eh, saludos de Linares, Sebastián Flores. Sebastián Art Flores, Art el sábado. Art Linares. 16, ¿eh? Sí. No, sí. Es que la gente... Ahí llegaron la las papas fritas, las repusieron. Repusieron las papas fritas de my friend. no Ahí se, se las va a llegar a lavero. No, me estoy cuidando porque tengo... Mucho... <laughs> no, no que, tengo que tiene un evento, evento mañana. de aquí, ¿De aquí al...? ¿El sábado que es la gala? No, el lunes. El lunes. El lunes. El, ah, mi Pero está, está el evento no, Temuco. No. Tienes que ir con media punta. No, no No, tenés que, no, ir, no, a gala, programa, tenés no, que ir a la gala. No, chao, programa. programa. No. no. Te invita. Tenés que pensar en tu futuro, no en tu presente. <laughs> Oye, ¿por qué dice que es 11 y 12? No, pues 11 del 12. Ah, que <laughs> ¿De hueón. qué juegón? Oh, ¡Qué juegón! ¡A ah, no. ah, huevonado, no, se equivocó! ¿No quiere pues, no hacer las notas para Media Punta? ¿Sí? No, es que no, es que tengo cosito yo. ¿Qué día es? El lunes. ¿Qué es, ¿Qué es cosito? Programa. Pero anda a despachar para y si ESPN va. sí media, ¿No te puedo creer? Media, sí, punta, sí. media Punta no hay el lunes porque vamos a hacerlo el domingo. Yo no venía Oye, el ¿me puedes dar ¿Qué? un día libre no, a mí, no, por favor? Haya. Quiere eh, no mi labarca, saludos desde Valparaíso. Eh, Nicolás Ruiz, Fidel Ángel, saludos desde La Serena, cuidando la Contru. Me hacen la noche, mira, un amigo que trabaja ahí de noche. ¿Sí, en ¿dónde está? En La Serena. Qué rico. Güey. No, pero está, está trabajando. Está güey. rico igual, pues, weón, está en La Serena, tranquilito. Mira, acá ahí apareció un genio. A ver, ¿qué dice Sebastián Feinan, saludos desde Lo Masticas Yo soy el <laughs> creador de Lomasticas, dice. Mira, mira, el weón partió masticándolo. Eh, acá desde la tierra mierda, de Marcelo de Díaz, ahora. dice Ricardo, Copacabana. Mira, <risa> eso. <risa> Puta <huevor. risa> eh, Saludos, los estoy viendo con mi polola Verónica Gando. Verónica, Verónica Gando. Gando. Eh, Arjona, ya te están poniendo Arjona. Pásame el gorro. Pásale el gorro de Arjona. Pero es que tiene que ser tomando una cosita. Sí, ya lo, ya lo vamos a. Vos, pásame a el gorro sí nomás. Sí ya se va a servir. Tíramelo. Oh, oh no casi? la chuntó. Casi me ponía es, el gorro. Eso de eso estaba muy bueno. Mira, eh, JN, JN Ríos dice: saludos, aguante el loco Perich. Yo lo conocí con el gran Mascardi en Talca. Mi el papá, el padrino, todo. Ese es una leyenda. Mascardi. Voy a llegar a la casa de mi compadre y digo, ¿aló? ¿Está Manuel Bravo? No, sabe que está equivocado, que no había ni un hueón que sea Manuel Bravo. Mascardi. Ah, sí. Ese hueón sí que nadie lo conoce por su nombre. Extraordinario. Es el padrino Mateo y de la EMA. Es como, mi compadre. Extraordinario. Marcelo Valdés Mauricio. Es de los mejores corderos al palo que he probado en mi vida. Marcelo Valdés dice que el loco Perich cuente la historia con su compañero Juan Pitorrico. Juan Pitorrico. Juan Pito Juan Rico. Rico. Saludos desde Argentina. ¿Tenías esa? ¡A qué juego. Estoy güeyando, pues, hueón. ¡Qué hueón! <laughs> Lo dijo en serio. ¡Rodrigo Ávila! No? No? ¡Se, no? se la, no? la, no? la mandó! ¡Qué hueón! ¡Segunda se ya! La ¡Segunda que se manda! Sí. ¡Rodrigo Ávila, qué bueno que el Nico! Estáis más lento que Río Caca. Ahora la despedida en el fiscal, que no lleve tanto hueón del indio, sí. ¿A qué se refiere con esa cosa? ¿Que no lleve tanto Colo Colocolino? Ah, claro, y voy a jugar contra los amigos Esteban Paredes claro y no a hallar Colo Colino. que weón. Eh, Luis Felipe Farías Vicencio, manera de cagarme de la risa con ustedes. Lejos, el mejor programa. Desde Molina, saludos. Molina. Eh, Harta gente le, de la zona. Acá viste, ¿viste? le están escribiendo mucho a Marcelo Díaz. Dicen, ¿por qué ya no siguió con Millán? Con Milán, dice, pero es con Millán. El señor de la noche. Los señores de la noche. Sí, no, no, porque no. Nos dimos un tiempo. <laughs> nos dimos un Pero no de la estar, noche ¿no? nos dimos un tiempo con Millán Denny Valdés. Eh, saludos a mi familia, Daniela, Nani, Anais y mi nieto Alonso. Eh, Ahora, si están todos ellos al lado del hueón, para que dice saludos a. ¿Por qué no dice, oye, Juan, te mando un saludo aquí, te que te... No. Oye, Berito, te mando un saludo. Tú que soy mi nieto, te mando un saludo. William Scalachan. William Scalachan. Saludos desde Buin besitos a la Miguel Vont. Montesinos, un poncho para lavero eh, Valentina Garrido. ¿Cuándo es la despedida de Perich en el fiscal? En, estamos entre las, el fin de semana del 7 o el 16. No, eh, nueve, no el fi, hay fin nueve, de semana del 17. 17. Y el otro debe ser el 10. 9, 10. Entre esos dos fin de semana estamos. Pero Tengo todavía no tener, está cerrado. Todavía no está cerrado porque por, no, porque sería una falta de respeto sin hablar con la con el alcalde de, de, de Talca. Claro. Bueno. Leonardo que Donoso. No, lo mejor, Nico, saludos desde San Clemente, Lago Colbún. Oh. Y ponía los jugadores, weón. weón. Pre Pregúntenle según cómo está el nivel del agua en el Lago Colbún. Creo que está hasta el tope, es ¿Sí? maravilloso. Claro, sí, vi un montón, están soltando agua, creo. Javier Lake. Javier Lake. Eh, amigo, ya también. también. Sí, sí, Javier, sí, Lake. Javier Lake. Que Marcelo cuente cuándo se le perdió la credencial. Mire qué weón. ¿Cuándo, weón? Ah, esa que te está en o a Facebook, dónde? la. Del canal. ¿A dónde? La del canal. No, pero no, porque ahí me hicieron, eh, me photoshopearon esa weá y que eh, yo la había perdido fuera el pasapoga. <laughs> y mentira. Espérate, espérate, mentira. espérate, espérate. Ya te voy a pedir esa esa historia. <risa> eh. <risa> Tan weyan. Tan weyan. No, pues este cabrón no es para esas cosas. Que cuente Marcelo Díaz cuando el flaco larra no lo dejó entrevistar más en la U. No, mira. Estuvo el flaco larra acá, la se van a pasar y contó la historia contigo que te cortó. Un año. Lo contó. El primer jugador que me cortó. O sea... Y... Habla mal de mí, ¿eh? porque que haya sido Rafael Olarra o sea ya. O sea, uno puede decir, no sé. Claro. Que que KMD, Alexis, pero Rafael Olarra que. No, el guamba no fuera onda. Seis meses no me habló. Pero bueno. ¿Pero, pero ¿Por qué te cortó? Él lo cortó la otra vez. No, no tengo una, una mía, ¿eh? pero una de Nicolás Perich, año 2002. ¿Ya? ¿Quién toda la wea salgo yo? Ranker. No, no sé si tú te vas a acordar Ranker Palestino en la cisterna. ¿Ya? Se, un partido. Ah, ay, cuando quedó la cagada. ¿Tú me sí. darías de tu bebida? No la bebida, ¿Pero se ha visto a la bebida por ahí? Es que me, perdón, yo a la gente, yo ni voy que si esto tiene un momento, pero yo ya la hueá la veo y quiero... Así no ¿Pero me... ¿Te acordáis o no? Sí, porque Mira, era... man, fui preso, pues hueón, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, no Habían los cordones de las zapatillas. 150 personas. ¿Ya? Entonces... Ahí, pelotudo, al lado tuyo. Juega para el estilo con Ranger. De boca tenías que ser. Y eh, había un cabro practicante, de, nueve, de... yo estaba en la radio de agricultura, y había un cabro que mandamos a ser... Ese partido y en ese, y en ese tiempo se hacía detrás de los arcos. Y empieza a quedar la cagada entre los jugadores de Palestino y el año 2002. Sí. y sí. Eh, final, o no? Antes. Antes, o cuarto final. Cuarto final. Y eh, no sé por qué no, empieza bueno. a quedar la cagada. Y nuestro reportero de cancha dice: eh, Uno de los responsables es por hacer tiempo, Nicolás Perich. Oh. Y como no había gente, en el, poca gente en el estadio, este vos lo escuchó. Claro, escuchó al, porque estaba con el masajista, ¿te cuenta? Estaba haciendo tiempo, de verdad estaba haciendo no, tiempo. No, ¿qué tiempo? Estaba haciendo tiempo. Weón, el, el tito reporteo. tapia me pegó una patada el 15 sí. grado 3. Si yo después sí. no jugué, sí. Sí, pues, y era, una era así una hueá morada. Y, y para jugar con la partida de vuelta con Colo Colo, me pusieron una hueá con tela, un dolor de pie, una hueá insoportable, pinchado bueno. todo. Así que no sabía si con, weón. Ya, pero el reportero fue... que dejaba la cagá, Y ahí quedó la cagada, porque vino Leo Cauterucci sí. del otro lado a patearme en el suelo. Y yo, 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 a ver, cuando me pega el Tito, me corrió la canillera. Sí. Yo me le pensé corrió. que me había fracturado. Te le corrió. Me le corrió. Y me le ocurrió otra idea. Sí, no. Bueno, estaba la cagada entre los jugadores. Leo Perich todo el cuento. Estaba la cagada y le, le dan paz a este Y este weón dice, sí, y uno de los responsables de toda esta cagada es Nicolás Perich por hacer tiempo. Y este bol lo escucha, tirado ahí, tirado en el pasto, lo escucha. Se para y lo empieza a perseguir por toda la cancha el reportero. En una pata. El reportero se saca el. Porque en ese tiempo los micrófonos eran conectados a un cable. A un cable, claro. Se saca el cable y lo persigue por todo. Le pegó dos patas en la raja. Y el, el, reportero, ¿Y el reportero. Y el reportero, pollito, practicando. Mentira. Esa weón es un mito se, que es mentira, en la raja. Es mentira, weón. weón si yo estaba votado. Yo lo encaré hace un rato, no me dije. Lo perseguí. La, ¿Tú, estabas ¿tú, ahí? Tú estabas ahí, Marcelo. A mí me sacaron claro. en una camilla para afuera de la cancha, weón. Y después fui preso. Yo, mira, y este y weón... Don Pedro Carcuro dijo que era culpa mía. Sí. Y yo le dije, si no vemos los partidos, no opinemos. Y ahí que hola. Ya, ah, mira, este... no ah, por qué hola. Y tenía como 20 weón. años yo, weón. Pues si fui, weón, le empezaste a perseguir a este weón. Y este detenido urbano de este weón. No, weón. Eh, porque weón, el weón llegó casi llorando a la radio, <ríe> weón. <ríe> Y y ese ya, bueno, ¿Ahora qué hace? No, no sé qué hace, pero. Patea huevón No, o sea, pero, después de eso salió el deportivo. ¿sí? O sea, no, no, sí, bueno. Y ahora corre 100 metros plano. <laughs> sí. Y a mí, dos semanas después, me toca, colocó los Ranger en, en el monumental. Cabarín de Ranger, de la ganando, haciendo tiempo. Y mí me dan pase. Bueno, sí, no. Está perfecto lo que hace Nicolás Perich de hacer tiempo, porque bueno, me ¡Claro! no me voy a salir persiguiendo por el monumental. Pues. Yo a mí no me interesa, yo sé que perseguir un vuelo lo perseguimos. Oye, Mira, estuve el cumpleaños el totito preso, ayer. No, entiendo. no no entiendo todavía, pues bueno. Y yo llego a la y digo, ¿por qué estoy preso yo? Si al, y me, me, te interrogan en una comisaría y todo la hueá. Y usted, ¿qué Dice, Yo digo a la, a la persona, a que es un carrero y dice, sabe qué? le puedo decir una weá? yo no entiendo por qué estoy aquí. Porque yo fui el weón que patearon en el suelo. <laughs> y, me dice, y empiezan, y, y ya esta weá era las 9 de la noche que se daban las noticias. Sí, sí. y, y los carabineros con su tele ahí, pues obvio. En una weá no pasa nada. Mm. Y empiezan a callar. Y se tiene razón. Usted es el weón que está botado y lo están pateando. Sí, por eso. <laughs> año 2002. Me sacaron los cordones, estuve en un calabozo. Me hicieron cositas. <laughs> ¿De <¿Y> todo? <laughs> Así que bueno. Estuve de cumpleaños el Toto ayer, les conté, ¿no es cierto? ¿Cuántos? 18. 18. Muy mino el Toto. Está exquisito el negro. Espérate, ¿y fuiste a, a Talca? Me fui a la playa con ellos. Ya, con, pero eso fue solo el fin de semana, Lo pasé la raja. Pues ¿Y el sí día qué día hoy? ¿Ya lo contaste esa weá? Bueno, no supieron nada que vino el negro Palma. Oye, <laughs> <laughs> bueno, vino el Toto hoy día a comprarse el traje para la gala que es el sábado. Ah, vino hoy día a Santiago. Sí, ¿Para qué gala? De cuarto medio. Ah. Mira. ¿eh? ¿Y a dónde fuiste? ¿A dónde lo llevaste? A Sara, qué más. Si bueno, la usa nunca más. ¿Y, ¿Y cómo qué? le quedó bien? extraordinario, o se exquisito. Y Pati se, se fue a Talca o Al se quedó. Toque. Ah vino a eso no más. Chao. Bueno, se vino se, se fue ayer de la playa, agarró un bus en Talca, se vino para Santiago, lo fui a buscar anoche tarde. Durmió, nos levantamos temprano, fue a comprar el traje a las tres y media se, había, se estaba yendo porque yo tenía partido a las cinco. No extraordinario, bueno. Bravo, es de verdura. Eso corta. Sí. Cortísimo. Como el papá. No. <laughs> Chao. Ya déjame saludar porque por favor plano general. Ustedes ya lo han visto, Nicolás ya empezó con este proceso que hacemos sí. siempre, pero hay que saludar a Johnny Walker Blonde, porque si mezclas el sabor refrescante de Johnny Walker Blonde con el sabor de la bebida de limón, y además le sumas como estamos ahora. Una noche interminable compartida con interminable. amigos. Interminable. El resultado es simple. Un momento inolvidable como el que estamos viviendo ahora. Es muy simple, Nico. Muestra tu vaso. Muestra la botella de Johnny Walker Blond para que la gente entienda. Aquí está, papá. Esto tú lo haces así. Prepáralo con mucho hielo. Pásame el vaso. Está eso. Prepárale. Disculpa que te moleste el sí, vaso de Verónica. te, te interrumpa con las papas fritas, porque no quería ir más. Prepárala al Porque Verónica. esto es simple. Mucho hielo. 30% no. de Johnny Walker Blonde. Y esto finaliza con un ah, 70% espérame. de bebida de limón. Riquísimo. Johnny Walker Blonde. Solo es increíble. Mezclado. Es delicioso. Y no tienen idea cómo pasan las papas fritas con esto. Paule. Oye. Ahí desde, está. Bebida de, de limón. Que, desde que está Johnny Walker Blonde con nosotros. Sí. La vero bajo de peso. Además. Es justo como que empezaron los días de calor y esto siento que refrescante. Es espectacular. Por eso igual el gorrito con el limoncito de Nico, es de Johnny Walker Blond. Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Verónica, por favor. Ahí bueno, está. Hagamos un saludo. No un saludo. Bueno, no yo quiero hacer un saludo aprovechando que estamos acá porque a mí Marcelo Díaz se me escapó del estadio si un par de patadas la raja ahí que hago. <laughs> a los ojos. A los ojos. Y también me va a hacer un saludo por media punta porque ya estamos en diciembre y que la gente ahora nos, que nos dé like que la gente nos dé like si quiere que el programa siga en 2024 eh, y, no sé weón capaz que no pongan ni uno no pero no, a ver sí. que la es gente que vamos, nos diga ¿y a dónde va a ir a tomar yo cuántos like tenemos ahora, ahora mismo 241, 241. Toma, o sea si ah, quiere que media punta siga en 2024 denle like eh, no es el corazoncito que ustedes ven ahí en los comentarios. El like es el dedito para arriba. Eso. Así que vayan si quieren que Mediapunta siga en 2024. Y se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Instagram. Porque tenemos mucha gente en Instagram. No. Y estamos por Twitter. salir en Twitter. N Ahora se llama X. 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 Sí, vamos a tirar video en, Pero, ¿vi en X. ¿Video o vivo? Mire, el ahí, ahí video, en la pantalla está nuestro... El video que vamos a tirar fue el del... Ah, buena, buena, buena. Pero estamos en Instagram, arroba mediapunta-cl y también estamos en TikTok. Oh, TikTok. Oye, ya somos 850 personas en este momento. Oh, qué Yo creo que conozcamos un poco más a Marcelo Díaz. Ya, a esa me gustó. Sí, porque siempre la gente lo agarra para el huevo. Es verdad. Y no conocemos la realidad de Marcelo ¿De por qué la afrenta? Sí. ¿De por qué la afrenta? Hay que decir que Marcelo Díaz. 16 del dato el mundial del 62 ya hacía así no, no, no pero cuánto años tenés, Marcelo 46 <laughs> ¡Que estáis cagados tú cuánto tenís, Nico ¿Cuánto 46 tú? 45 45 Oye, son, se llevan poquito son contemporáneos no güey sí y usted qué edad tenís tú yo me llevo poquito con él y tú la tenís? no <laughs> tú yo 34 y él 33, pero va a cumplir el viernes 34. Ah, de hecho. Después del lloriteo. Sí, sí ah, por el sí. voy a cumplir en mi casa 34. 34. No, yo me siento sí. muy joven. Sí. Es que vos oh, estás increíble, yo te lo había dicho. Sí. Y tú estás increíble. Sí, nos vemos jóvenes. Es no? que el deporte no es más así. ¿Qué cosa? No, cada vez mejor la, la Vero. Yo, yo voy a contar cuándo la conocí a la Vero. ¡Ah, no, no! ¡Yo sí! ¡No, yo no, no, la sé! Cuando la conociste weá. era mala, ahora está muy buena. Pero la conociste no en. Un montón de, no de, en de enero Era rubia, no en el laboral. Era uno de rubial. enero del año 2015. ¡Ah, vomitado, los dos! ¡Ja, <laughs> digamos que solo una persona <laughs> eran, otros tiempos, eran otros tiempos eran otros tiempos imagínate que después ese no era rostro ese, ese no era campeón ¿Qué? yo sí. creo que hay que repetir ese 1 de enero este año sí. para la próxima Copa América Ojo, yo, yo lo voy a repetir para tu matrimonio nos topamos un 1 de enero, tipo 1 2 de la mañana, y Chile terminó siendo campeón ese año. Uy, verdad. la por el país, Oye, por favor, por más cuidado con lo que estás diciendo, porque acaba de escribir en el chat Verónica Leiva. Saludos no. desde Buenos Aires. Mi Verónica mamá. Leiva. La tía Vero. En pues, la tía Vero. ¿Cuándo? Tía Vero? Ya, el otro día preguntamos, aprovechando que ahora está en line, online, online, in inline. <laughs> ¿Qué tal? Ya, pero ¿qué queréis decir? Que venga a hacer su ya, pero paga el pasaje tú, po, man. Si viví en otro país, mi mamá. Pero si yo soy rostro e influencer. Tú eres rostro de un canal internacional. La verdad esa wow, yo me le pago el pasaje. <risa> <risa> Se lo ya. pagamos lo, acá. Acá en acá calle me de nuevo. Oye, pero tú eh, hablás con tu mamá todos los días. Sí. sí. Todos los días, sagrado. Y, y varias veces en el día. Me pasa, me pasa con mi mamá que conectamos como que... De repente no hablamos en cinco horas y al mismo tiempo nos llamamos, o cosas así. ¿Sí? O como que yo la llamo y le digo, oye, estaba pensando regalarle esto a mentira. Yo estoy haciendo justo, le estoy comprando eso. Y como cosas Ay, así. Ay, qué exquisitas como, son. Como rindales. que el hombre, sí. ma, el hombre conocés conocés más ingrato. Mamá. ¿Vos conocías a la mamá de la Vero? No. ¿No conoces a mi mamá? Pero a no, ver, creo este que es no papi. O oh, a lo mejor sí, sí la vi tío, alguna vez en el canal, ¿o no? Yo creo que padre, sí. Bueno, no sé yo creo que sí, porque mi mamá dice que le caes muy bien. Bueno, sí. Se caga la risa contigo. Lo que cuando habla es como. ¿Vos veis los cariñositos? Sí, ya, sí la, los la, veo. Las nubes de los cariñositos. ¿Cómo está? Angelicano, ¿Angelical? Ay, oh, qué ganas de estar ahí. Ah, no, en, una <laughs> en una nube. Es como los ositos. Angelical. <laughs> y hace Oye, una sopa y pa, pero estábamos hablando de Marcelo Díaz, po. Pues. Ah, Oye, ya, no, pero pues sí. estamos contando de, de... No, yo quiero saber, no, no, yo quiero saber de ti, de ti, de no. ti. De ti. De contar de este De ti, de ti. Dale. Eh, ¿Cómo nace esto del Señor de la Noche? nace de la noche. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace esto? No, lo del Señor de la Noche, el apodo. ¿Cómo nace esto? Precisamente... Una mala noche. Eh, el año 2015. Una noche mala. Precisamente ese año 2015. Ah, desde porque? el año... Ya van a ser 10 años que te dicen el Señor de la Noche. Sí, porque yo el 2000, A fines de 2014 me separé, me echaron de la casa. Ah. ¡Oh! ¡Qué rico, güey! Bueno. Oh. ¿Y caíste en qué? ¿Y caí en noche. qué? En un departamento eh, ahí en Andrefello con Manuel Montt. Oh. ¿Solo <laughs> o acompañado? ¿Y esa Solo. La buscaste boy? Es que, es que quedaba, raja. yo trabajaba en Foxpo, entonces quedaba al frente del canal, claro. estaba en TVN. Entonces, ahí de a poquito comencé a acercarme por Manuel Montt, a caminar, salía, salía a caminar, a, a tomar conocer, aire, a conocer a el barrio, a conocer el barrio y a tomar aire. Y como en ese momento Fox se veía harto, esa cadena se veía... ahora ya nada un poco, güey. <laughs> es que no existe Fox pues, no, no, no. De Chile Pero to, de ah, Fox ah, Y sus derivados Ah, tiene razón <laughs> No, pero ese tiempo este está se veía, Me gustaron de juego Tú estabas en un programa Que se veía mucho, sí, en Fox, se veía Radio. mucho. Fox Radio Fox oh, Radio sí. Extraordinario sí. Sí. Extraordinario Y que eso derivó En el programa que tienen Todos somos técnicos Y para allá Y el F9 son, sí, son Son, son parecidos Era parecido sí. Era parecido Con harto huevío Mucho huevo, sí. Sí, sí. Era entretenido Con Yáñez, Partichoto, uh, Poli Huevo el de abajo de la mesa Sí, sí Pablo Flores. Ah, oh, Flores. Bueno, El Nico Perich, a veces. Entonces, invitado. yo de repente iba pasando y dije, oh, ¿por qué se llamará esto mito? ¿A <laughs> <laughs> qué se debe que se llame mito urbano? Y to toqué la puerta, era de día todavía, toqué la puerta. Me encantan sí. los mitos y las leyendas. Hola, se hola señor. <laughs> ¿Qué significa mi tu No, es un pub discoteca. Ah, tú eres de Fox. Ah, oh, tienes entrada libre. ¡Ay! Cuando, oh. cuando quieras. Qué buen momento de la vida. Y empecé todos los miércoles. Todos los, pero todos los ¿Y miércoles. ¿Por qué no los miércoles? 2003. Porque el jueves trabajaba tarde. Porque cortaba la semana. <risa> <Porque> <risa> ¿Pero hoy hay más que miércoles? Porque yo tengo hijos. Entonces el fin de semana seguramente me dedicaba a los partidos. Trabajaba en la radio todavía, a los partidos ya. A ver a mi hijo. Entonces de lunes a viernes no me voy a nadie. Entonces ya miércoles, después un día fue, llegué a tal punto que una semana fui, porque mis hijos habían salido de la región metropolitana, fui no. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo dije, voy a descansar. <laughs> eh, la cagó. ¿De verdad? ¿Y por qué tanto? Y te tomáis tu cometito te No, que... Okay, un <laughs> <laughs> uh, no. Ese año 2015, me lo tomé todo. Oh. Oye, pero espérate, ¿y era como el conocido de la discoteca? De hecho, a mí me sacaron el hígado ese año. Vivo sin hígado. Vivo sin <laughs> sin hígado. Un ¿Caso único? Como una bolsa de plástico. <laughs> sí, sí, una bolsa de plástico. El <laughs> Oye, ¿pero era <laughs> el conocido en la discoteca? di la verdad. ¿Cómo? ¿Era conocido en la discoteca? ¿Pero qué te pero, parece si igual pensaban que oiga usted que es el dueño? Sí. No, no, yo no, vengo pero, a tomar. No, sí, pues nos hacían pasar ese VIP chiquitito que había en sí, ese sí. tiempo que, que era una cosita chica ahí arribita. Me pasé, hacían la, pasar pero, ese VIP. La, lo conociste igual? Sí, pues yo fui. Ah, con yo no de lo serio. conocí. Sí, fuimos, fuimos. Hemos ido, sí. De hecho, Oye, yo, di... Yo te presenté al, al DJ que nos sí. hacía pasar después, ah. si sí, yo conocía a todos, a los guardias, el DJ, a todo, todo, todo. Oye, eh, Lo, y igual, la verdad, ¿Lo mismo de siempre, don Marcelo? ¿Iba ahí con gente de Fox? Iba a gente de Fox, al principio iba con dos amigos, tres amigos, al final llevaba seis, siete... ¿Hacían, el, pa el, programa, hacían el programa tu sí. Urbano los guanes. <laughs> fui con Palma, con Poli, fui con Silvia, sí, a todos, todos fueron para allá. Qué gusto que todos sepan que están ahí cuando bueno, todo están, todo eso están en la, la en el 2015. Oh. Pero probaste las nueces y los manices, ¿eh? No todavía. Y las sí. pasas, a no ver todavía. si te acordáis. Espérate, qué? que estoy escuchando la historia del entrevistado. Sí, y ahí comenzó te y te surgió, te surgió Señor de la Noite. Pero ¿quién te dijo por primera vez? No sé vez? por qué, porque a lo mejor la canción no sé si está como sonada. No, oh, es vieja. Esa es función. vieja igual, ¿eh? Sí, pero es que a lo mejor el hombre se jugaba la vida con la canción. No, no, no. no, no. Mira, ah, cuando, cuando sonaba la canción la cagada. Pues la caga. no sé, no sé cómo surgió. Él sentía que era su canción. Era su canción, puede ser. Tiempo, y bueno, el Marcelo claro. Díaz versión 2023, ¿frecuentes son lugares o poco. No, porque está cerrado. <risa> <risa> Se cerró, pues, Oye, güey. pero abrió uno muy bueno al lado. ¿En serio? No lo conozco. Hace tiempo que no había a <laughs> ah, A fue el otro día? Yo fui el otro día. Bar La Virgen, que está en varios lados, ah, abrió uno sí. nuevo al lado de mi turbano. Oye, yo una vez fui a Bar La Virgen, pero del otro, el que queda en... Vitacura. Vitacura, sí, pues. sí, no, Momarria. Y eh, no, lo barnechea yo. Lo barnechea, ahí sí, se fui claro. yo. ¿Ah? ¿Y qué tal? Y me topé con un arquero. Oye, oh, el arquero está... Oh, arquero, pero activo. Oh. ¿Qué activo. día? Oh, los arqueros son, los arqueros son especiales. Bro. ¿Qué día? Era, no, era un día viernes, pero ese arquero el otro día entrenaba a las 10 de la mañana. ¿Arquero ah. de un equipo grande? Eh. No. ¿Vos te lo digo o no lo digo? No, oh, no, no es a ser tan sapo, no, no seas no, no, no voy a ser tan sapo, no. Pero igual no tiene nada de malo. No, no. No, pero si pueden salir los no, jugadores, no, sí, obvio. Sí. El tema es que yo me fui a las 4 de la mañana y él todavía seguía y ah, entraban a las 10. Ay, ay, ay. ¿Y te cachó así como vos? Sí, pues estuvimos sentados en la mesa. Seguramente. Ah, en ¿tú entonces cuento? no podéis sapear. No, no, o sea, no puedo sapear, claramente. No. Oye, eh, ya. Bueno, ya, entonces abrió ese... Ahí es Manuel Montt, Barla Virgen. Ah, Barla claro, Virgen. Y sabes que el... tiene distintos espacios. De hecho, podríamos ir a hacer un programa allá. Podemos. Oye, ¿qué pasó con la web de Puerto Montt al final? En el, espérate, pero no, en La no, no, Virgen de Manuel Montt. Está buenísimo. Tiene un montón de sectores, terraza afuera. Eh, o sea, terraza afuera, terraza arriba, terraza abajo. Escuchaste, ¿Ah? la weá terraza afuera. ¿Están interesados, dicen, para hacer sede en el verano de Media Punta? Mira. ¿Viste? Está llegando. O sea, ya, ya les pasamos y vos la prueba. esta wea? No, no, entonces tiene una conexión con tu mamá y con Kai <laughs> ¿Piensan, piensan las mismas weas un anuido que fuiste piensa fuiste? ¿Eh? pura wea. Fui, yo te digo oye Fui ya a ver, es que acá hay muchas conversaciones con wea paralelas no vamos a ir a wea a Puerto Montt? no no que Puerto Pon eh, no no se hicieron los desentendidos ah no quisieron al final no, no respondieron más. No respondieron más. perdió plata ese weón no, era un, un bar. Tenéis que hablarle al micrófono, Vero. ¿Quién era? El Papa frita le decían el cómete otra vez, todas las papas fritas. <risa> <risa> no, como le decían, el estoy a dieta. <laughs> pero bueno. Oye, mira, me gustó es este mensaje copy? de acá. Pedro Andrés Astete Molina. Astete. Saludos desde el trabajo, acá en El Salvador, tercera región. Eso. O sea, vamos arriba, papá. Más arriba no se puede, pero vamos arriba igual. Por acá nos dicen Sergio Castro: programa en las viejas cochinas. En Talca. Mira. ¡Upa! ¡Mira! ¡Eso! Ojo. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco programas y hacemos el programa más grande del mundo en Talca. Grande del mundo. <laughs> y lo subimos uno re acá, weón, y hacemos el ser humano más Pero grande del mundo. Oh, y el, y el, oye, ¿y el micrófono más grande del mundo? Sí, también lo tengo. <laughs> ah, ¿Es de Talca? Sí. Ah, no, ah yo no sabía. Ya, ahí te lo muestro. Ya, oye, somos 930 personas. ¿Cuántos no, likes cuántos ¿cuántos like llevamos? Like? Yo fui el... Que, ¿Qué número? 400 que pasaditos, así que... Si quieren que Mediapunta siga en 2024, denle like a no, esta we, transmisión. No podemos con esa Y si no, ¿sería este el último programa? No, oh, no, no en diciembre. Dice que... Tenemos invitado el domingo. Hay invitados el domingo y también el Uy, jueves. Yo. Está bueno el invitado el jueves. Sí. Sí. No, y el del domingo... Pero no, Matías, el... los del domingo, porque así claro, claro, que bueno, están no, todos buenos. Espérate, bueno, bueno. y déjame decir, déjame decir... Que el del domingo que como la de bajar dos invitados... <laughs> espera, espera, espera. espera. Déjame decir que nadie sabe que venía y pues, te, pues, te mata, pues. y si Colocolo -Colo es campeón de la Copa Chile, yo creo que vamos a tener a alguien de Colo Colo -Cas. ¿Cuándo eso? ¿Puede ser, Puede ser una entrevista exclusiva. ¿Por qué no, te, no traemos al, a uno del campeón si es cobresal o huachipato? También, po. La lata es que son de regiones, po. Pero. Pero ojo que el, como el lunes es la gala hay muchos jugadores. ¿Quién sí, va a dormir en Santiago? Eso, de, eso de dormir no. es tan relativo. <laughs> Waterman le aviso que tiene pasaje para Panamá el mismo viernes a las 2 de la mañana. Ah. Sí. Termina el partido porque o sea, el, 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 el sábado confiar. tiene que ir a, a, al mástil de la bandera. Sí, sí, en Panamá. ¿Y qué pasa si hay una final entre Guachipato y Coroza. Ahí está cagado, tiene que cambiar el pasaje, pero él confía en que eh, no será necesario. ¿Tú estuviste con Waterman sí, en El sí, sí, Salvador sí, el domingo? Ah, sí. Sí. A solas, allí a oscuras. No, no hay huevo. Oye, por acá dicen mediapunte en la piojera. ¿Por qué no vamos al hoyo? También, pues. Nosotros hacíamos una hueá con los cabros del colo y los de lado digamos, nos juntamos. después yo tren. No estoy al hoyo, a comer. Eh, ¿A dónde eh, que el hoyo? En Estación Central, sí. por ahí, ¿no? Sí. A los terremotos y, hueón, unas oh, oh, oh. prietas en el hoyo con papas cocidas. <laughs> ¿Rica? Pero te caís de espalda, ¿Y hueón. ¿Y que hay lleno, no? Hueón, era la prieta. Eran, eran artesanales, unas hueá. Y nos juntábamos en un puro salón todos los hueones. ¿Sí? Colo lo y, auda. ¿Sí? y Audax y éramos todos amigos, da lo mismo, nosotros weón, yo, weón, vos sabés como soy yo. Y vamos a las prietas en el hoyo. Mamita quería. unas weas de, de ponche, de, de chirimoya nos tomábamos. ¿Qué y madre, al otro día esa, entrenaban. No, pero te estoy diciendo que nos gustábamos a almorzar a cagarnos en la risa, a un rato y no a las 4 de la tarde no íbamos. Era eso, por Sí. Weón. Po. Oye, había un mito, eh, y que Ur lo estábamos hablando en el SIFUB <laughs> <laughs> cuando estábamos en el con Labero, en el Cifub. Que alguien tiró un comentario, uno de los que estábamos ahí dijo, ¿por qué los futbolistas son tan mandoneados? Porque nos gusta, ¿no cierto, mi amor? No, pero porque es verdad, no, o es un mito. No, no, yo no soy porque un... son buenos para el hueveo, no, bueno, tienen así no soy mandoneado. Mavi, yo creo que Mavi nos está no viendo. Está durmiendo y si no está durmiendo, que mierda se despierta? No, Mavi nos está viendo y nos tiene que decir cómo es Nico, si es o no mandoneado. Mandoneado, y a esta altura es mandoneado. Sí, yo creo que sí, tiene la pura cara de mandoneado. ¿A qué te referís con esta altura? O sea, ¿Por qué el weón ha aguantado tanto a esta altura o qué? ¿Ha aguantado o no? Obvio, po, weón. <laughs> Ojalá que esté durmiendo la chica. Mavi, Mavi, yo sé que nos está viendo. No, no está Así Después, que ahí no va eh, No, 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 no va a escribir. Mirá, Mira, es en, el gran de ahora. en el fondo, en el fondo, eh, todos somos mandoneados en el fondo sí po, bueno. pero, pero, pero está bien sí, el, el, está tema, bien, el tema es que el, el proceso para ser mandoneado es como fome porque uno no se da dando cuenta sí po. no se da dando cuenta y, y además final, hay acá. que hacer creer que somos mandoneados también es cierto la estrategia oye mira oye, Cam... tú Daniel? te lo estás empezando Daniel tienes que aceptar tú Daniel estás está recién agarrando el no sé cómo se llamará el palo el bombo pero weón Estás en esa etapa, weón. disfrútala, Daniel, weón. Sí, sí. Creo sí. Que una etapa maravillosa. Espérate, ¿tú creís que... Verónica, tú estás en otra etapa. Weón. ¿Tú creís que después sí, otra todos, etapa. todo se pudre? Sí. No. ¿En qué? No, pues, weón. Dice siete, weón. <laughs> Mira el otro. No digan que es. Oye, un quinto panelista acá. ¿Por ¿Qué dijiste esa weá, idiota? ahí <laughs> pololeando 10 años de novio, perdón. ¿10 años llevas? Seis años. ¿Y por qué el otro dijiste diez? ha sido como eterno? Sí, sí. Hoy el Dani vive en color de rosa. ¿Por qué dijo no sí. Claro. No, pero si no eh, no es todo se acaba. Todo va mutando, nomás y vos vaya aceptando y la otra y la otra parte sí, va sí, sí. Eh, cediendo. Todo cambia después de la primera y pelea. Sí, eh, weón. Bueno y está ahí todo perfecto cambia. aprendan porque vos recién vayas a empezar sí, ahora sí, sí. te están ay qué lindo el bombito ay que tengo que <laughs> está ahí, ¿no? Esa bola. ay el perrito culiado que... ay la comidita la wea pero ahí después, puta, la guay del perro culiado se cagó. Y de, ah, chucho, o sea, a la hora, mierda, perro culiado. Es una mierda. No, espérate. No, No, La perro culiado a mí. La vero comparte el amor por los perros con. los con los los dos Sí, yo tengo a la Sofi también y me encanta cuando hay que limpiarle el culo. Me fascina. O sea, él es más que yo todavía. Sí. Yo soy brígida. Para mí, un hijo. Simón. Hasta que el bombo explote. ¡Cuidado, weón! ¡Con la cámara! Oh. ¡No! ¡Agarra la calle, ¡Agarra la calle! <laughs> Se cayó la cámara, weón. ¿Qué Oye, ¡Cámara, weón! ¡Puta niña! Tiene que pegar Ya. Claro, culpa mía la weón que está ahí una weá atrás de mi cabeza. Oiga, tú. Todo por ¿Qué? la explosión del bombo. ¿Qué? Weón, el, el, blom, el bombo explotó y quedó la cagada. ¿eh? No, si esta weón. Yo, yo, yo te dije el que el blom bombo blom estaba blom. lleno. El blomblom. Blom. <laughs> el, blom. <laughs> el blom. Es que yo empecé a ver. Yo la veía, güey, no, y nadie reaccionaba, güey. Yo... No, y no, el, que... Kai, el Kai va uno por hora, güey. No, Kai, por... así de decir sí, que juega de botas. Mire, el... todavía no pude parar. Hay más weón. lento que Río Manjar, po, güey. Yo empecé weón. a ver que en el plano se está corriendo. Sí, weón. Y no entendía por qué, güey. ¿Y por qué estás que... mirando para allá en vez de mirar de para acá? Hay una cámara que se mueve con un dron. No, si entra, entra, entra mejor vea. el experto ahí para que le ponga bien Manos, el clip, La mansa ah, cagadita, weón. Perdón, mi guachito. <laughs> eh, esto no siempre es así, no te vaya a asustar porque ahorita ya querer irte de la weá. ¿Ah? Oye, y toda esta weá, ¿sabes de quién fue culpa? Del, del buen de Caipo. No, del bombo. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo lo único que quiero es que mi sobrino sobrina o sobrine no tenga una necesidad de papa frita, weón. Porque yo... Realmente es impresionante la cantidad es que de papeles que estáis comiendo hoy día. Ver solo una, oye. <laughs> no, oye, que tú bien. La Dame gente no. se está cagando de la risa porque dicen que vieron todo ese momento en cámara lenta. Júralo. Mm. Es que bueno. ¿Podemos mostrar la repetición o no? No, o sea, no pero la, vamos, la podemos sí. subir no, de ritmo. No claro, a de Instagram. nuestro Instagram. ¿Qué dijo hoy día? ¿Qué capítulo es este? Cuarenta y tanto. La hueva que dijo quiere ver algo en cámara lenta. Oye, pero me gusta lo que dice... Alberto Vilche, no importa porque la cámara es de Pixlab. Eso ¿viste? no pasó nada, no pasó nada, vieron. Esa. No, no pasó Entonces, nada. Es, no si cuando ejemplo. yo le digo que es de calidad es de calidad. No, la Verona una vez en todos somos técnicos dijo eh, cantidad no es calidad. ¿Así era o no? Sí. Puede esa, es, ser. esa es la frase la verbo Cantidad no es, es calidad. En, en, en todos somos técnicos. Sí. Ay, linda, cagadita, te mandaste ahí. Sí. No, y sacó aplauso, me acuerdo. Me que no. Grande, vero, todo lo bueno. El bicho de que ¿verdad? Y yo, no ¿cómo? <risa> <risa> Cantidad no es calidad, según la B. Oye. Y un eh... día, en un, no sé quién fue, en el canal de usted, eh, estaban partidos, dice, no, gran partido tal. Y uno dice, sí, yo le doy a tal. Yo a él le doy mi asterisco. ¡Ah, oh, sí! ¡Un Una es eso? relatora, una relatora. Sí, una relatora. Sí, sí, como sí. yo le doy más Estaban dando como. El, Estaban dando el voto al jugador. El voto al jugador. De, expertos, experto sí. de Easy, de nuestro amigo Easy, <laughs> que hace el experto Easy. Entonces, no hay nada mejor que decir que ella. Ah, eh, oh, me ha gustado talita. Me tal pero yo le doy no, máster asterisco, asterisco, asterisco A. ¿Pero por qué? Puta madre. Dijo, de, por, en vez de por decir, no en, sé. Por decir yo, mi tic, mi, claro, mi visto bueno. Mi, mi, Verónica, ma. vamos, arriba, todavía no terminó el día. <laughs> Mamita quería sí, que estás sí. ahí. Ya hay como tres programas de esto. No. Sí, lo juro por Dios. No, acuérdate cuando llegaba primero de los panamericanos. El otro día, no, no, pero el otro día. Pero andáis como hasta maquillada, no sé. Pero el otro día que te sentaste ahí fue una locura. Ya hay tres, seguido. Es Qué que felicita. está con muchas cosas, la verdad. Sí, bueno, hay Muchas, guay, cosas, muchas preocupaciones. Yo, me imagino. Sí, sí. sí. Mientras te saqué el gomero, estamos. Oye, rupos. me empezó a llegar el cotillón del Matri Ah. ¿Tanta anticipación? No, pero está sí, bien pues, que la haga todo con anticipación que porque a la última hora es ca un cacho. Tengo que haber cagado con la plancha porque yo debía he ido al tiro a comprar la plancha. No, pero tú me dijiste que quería ir a comprar un lista hervidor. ¿Es el novio o no? Es lista, está en la ¿Ah, invitación ¿Sí? lista París. Hay que mirar. Código, novio. Acá París. estamos todos invitados. ¿Eh? Pero se puede ¿Cómo ver... Pues, ahí, Chelo. Sí, se puede ver papito, ¿no? Yo quiero hacer el video con el Marcelo. Sí. Hola. Sí. soy el Nico y el Chelo. Este Espérate. es nuestro primer aquí combinado. Aquí está, aquí está, ya acabó. <laughs> Hola. Ya, ya. A la, a la, a ¿Cuál a es mi cámara? Y vos a la tuya, pues, bueno. Ya ahí, ahí. Ya, Un, uno. dos, tres. Hola. Hola, soy el Nico Perich. Y yo, Marcelo. Y este es nuestro primer trago. Ya eso a qué hora? ¿A Las 8 de la tarde. 5 sí, horas después, 5 sí, horas sí, después. Esta, esta weá es... sí. ¿a qué hora? ¿A qué hora Ahora, ahora, 4 de la mañana, 4 sí, de, de la mañana. 4, 4. Dale, dale. Chulo. La novia le gallapa. El traje no le entró. El, yo le dije, el matrimonio penca. Oye, y se el perro se, rato rato se rato. cagó en una mesa. Oh, lo voy <laughs> ¡Qué miedo! Chelo, no digáis nada. Leántate, Juan. Leántate, pues antes Si vos soy mi amigo, pues Juan, vamos, ¿no? Podría estar en la selección. <laughs> Oye, qué manera. Ya, pues Juan, despide, te hace algo para ¿Cuánto ya hay? Cuiteando eh, uh, 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 uh. <laughs> <laughs> en el vaso, en el vaso. Ya no me voy a poder hablar. Tan ah, no. güey. ¿A qué hora hay que irse, más o menos? Como para no cagarla. Sí, Lo podemos estrear hasta las 5 de la mañana. Ah, se estira harto. Se estira un montón. Sí, sí. sí, sí. <laughs> es Hoy que es un día de, especial. Eh, bueno, hay, ¿sí? Pero los novios, ¿ustedes se van a quedar hasta el final o abandonan antes? O oh, vaya no, ir a, no, no, no. a seguir con el tema. La el Conociendo al novio, yo creo que Oye, vay más uno. Sí. ¿Sí? Y es de Talca. Ah. ¡Oh! Mi pareja es de Talca, weón. ¿Qué edad tiene? <laughs> no sé, weón. Chico. 35. ¿Y mi hija? Yo tengo una hija talquina. <laughs> La que ¿Se, hay... ¿Se parece a ti? ¿Ah? Sí. ¿Se parece a ti? <ríe> <ríe> sí. yo? No. ¿Algo? ¿Es más grande o más chica que tú? <laughs> ¿Quién, pues, weón? No sé, po, weón. No, mi hija es más chica, pues, weón. Tiene dos años. <laughs> A los cuántos va a ser de tu porte? A los 15, 16? Sí, yo ah, creo. A los 5. Okay. yo no voy a pedir otro matrimonio, a ver. <laughs> <laughs> Oye, que eh. alguien dice Marcelo Cuña dice que la Vera sorteó una invitación al matrimonio. Sí. La buena, la buena, la buena. El tuvo que el el yo estoy seguro que la Vera tuvo que convencer a Diego, pero, que iba a pero no, voy a invitar a ese huevón. Pero por último a la fiesta, no a la... no a la cena. no No y tiene que de, llegar sí, con regalos. Sí Sí, po. No, porque va a la fiesta, no. Eso. ¿Todavía se hace eso? La se sortea. Algunos Sí, a, a sí a no, la cena no, yo tengo tú? invitación a la fiesta. Oh, yo no know, reíse la mía, no. no, la tuya es a la comida. Ah, voy. Acá yo. todo, ¿estamos en la comida? Sí. ¿Yo también? <laughs> ya, pues lean la weá que les mando, pues. Me la mandaste. Oye, espérate. Eh, yo se la mandé a la chica, qué? la chica leyó menos. Armaste las mesas todavía, ¿no? No. Tú también vas con más uno. Oh, obvio, po. Oye, espérate, ¿y al Nico en qué mesa lo voy a poner? Eh, no sé. Con gente qué? de TNT, con, con, con futbolistas. ¿Con el mágico? ¿El mágico va? Eh, sí. ¿Quién es el mágico? El mago. Ah, sí. Mamita, quería. Esto es porque solo o sea, debería haber dicho The Magic. yes The Magic. Ah. Eh... Pero mágico no entendió en italiano. <laughs> Venga. Venga, ahí te la dejo. Está para la casa. No, yo creo que, no sé, va a haber varias mesas de futbolistas. Sí. Magic and, and de One. De ¿Pero por qué tenéis tanto amigo futbolista? No, yo no. ¿El Dieguito? Yeah, sí, I sí, tiene, sí. Tiene. ¿Y del canal Barta, gente también de TNT? Uh, sí. oh, ahí sí que hay buen curados. <laughs> no me va a alcanzar el Bueno, alcohol, usted bueno. sabe dónde va a estar, en qué rincón voy a estar yo. <laughs> dónde estáis vos? Va a haber sí, dos, dos barras. Team. Esa, dos barras, una... Siempre sí, la gente sí. se acumula, no, dos. Fua. Oye, Oye te prueba de la comida porque yo ahora tengo varios amigos. Ahora, que están casados el, y tienen que ir a un día de prueba sí, de comida. El 21 sí. me toca. Ah, te toca. El 20... te toca ah, le vez. toca, le toca. El 21 le toca lejos, pero bueno. Otra vez. Oye, ¿y qué? qué? Me imagino que a ah, Cordero al Palo. No sé, pues si tengo todavía no voy a. La vez, que que ir, no, no, no creo, no creo que me compartamos. Filete, carne, sopa El medallón no, 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 de filete. No, güey. Medallón de filete. la típica filete con unas papitas. Fíjate medallon, bien, medallon, medallon. empecemos con esta guay. Ay, qué gourmet. Y, y, no, y no. Démosle un simulante miedo. El gourmet no me queda cagado, güey. ¿Tú crees, Nicolás. Con todo lo que yo como, que yo tendría un menú gourmet en mi marido. No, medallón y las papas soufflées. Y ya está, Vero, métele para adelante. Somos hartos torrantes. Invitantes mucho torrantes. Sí. No, pero. Mucho torrente. Yo no sé si mi tía Vero esté capacitada para escuchar la cantidad de sandeces. Espérate, yo te quiero ver... hacer una pregunta, Vero. ¿Tú me dices sí o no? No, pero. No, no, pero yo. Verónica. Puta que no le yo gusta hablar a este weón conozco. de. Ya, ya. Invitados: Toby Vega. Obvio. ¿Sí o no? Sí. Bichi Borghi. Sí. Johnny <laughs> <laughs> eh, Herrera. No, pero es que si digo no, va a quedar mal. No, pero pues yo te voy a preguntar para que no digáis no. Johnny Herrera. <laughs> sí. Gonzalo Fuyu, sabes que no debería seguir porque vaya a de... sí, sí, Claro. Sí, pues, va a la no, cabezas, no, no. no, Pero, no Daniel, está Daniel, la la vas a llevar a ah. Gonzalo Fuyu. Sí. Ya hasta ahí nomás Listo. Puedo besar a Gonzalo Fuyu. Sí. Viste que Gonzalo va a animar el Festival de las Condes. Sí. Hoy sí. sí lo felicitamos y ya lo felicitamos. Se lo merece. Con Ivette no, Vergara. Está todo rico. Mira. Sí. Estaba muy Qué contento. Qué guacho más hermoso. Sí. Muy... Ah, Aparte yo no. amaba a su padre. Sí. Vino, ¿Sabías que vino? ¿Vino a cuánto? Gonzalo Fuji. Vino acá, con, ¿Vino? con de tesano. ¿Cuánto? Vinieron los dos. ¿Tú no estás ahí? ¿Qué fue? estos dos hueones y le estás hablando y agarran el celular. Oye, por acá estamos leyendo comentarios. Weón, hombre, acá dicen. Eh, eh. <laughs> Voy a leer esta. <laughs> me caga a mí aquel que me ah, caga no. a mí. Raimundo Díaz, que invita al personaje Falcón al matrimonio. No. ¿Quién, ¿Quién escribió eso? Eh, mira, acá dicen. Falta eh, <laughs> reina de entrada. Bueno. ¿Y cómo entra? Como una sí. Las faltas están muy caras. Muy caras. Muy cara la falta. Sí. Sí, sí. Sí. No, mucho weón. Que capaz que se lleve las partes en los bolsillos. ¿no? Sería una falta de respeto. Sí, sí, Buena. sí. Oh, bueno, ¿todavía hacer, ¿todavía hacer algún ¿Tenéis pensado algo o, o surprise? Surprise, I significa show. Show. sorpresa. En Bailó en y a Teletorne va a hacer un show ahí. Claro. claro. Pero no. Eh, no, no sé. Que no sea por lenguaje de seña. Con lenguaje de seña. Pero el novio <laughs> se presta para hacer no. ese show o no. no, ah, no, no es no, tímido. tímido. Dije, tímido. Es si tímido. Si se va ha a casar una pura vez día, ¿no? Sí, sé. Sé. Que, se mete, que le meta un shot de, de algo puh, y listo. abuelo estoy seguro por la calidad de amigos que tiene. <laughs> sí. Mira, espérate, cosa? Luis Saldívar, saludos acá en turno de la noche en Quebrada Blanca. El domingo gana y sube Deportes Iquique. Saludos eh, a tu ah, amigo, mira. el chico Saldívar. Saludos a Saldívar. Oye, llegamos a mil personas. Hey, ya, no? ya somos mil. Ahora podemos empezar el programa. Ya, oye, no. Entrevistemos a Marcelo. Mm. Pregúntenle alguna. Pero que no. Es que ustedes le saben muchas papas a este huevón. No, no. Tú tienes que hacerle tu sección. No, no, Pimpon no, Picante. Pimpon Picante. Pimpon Picante. Pimpon Picante. picante! ¿Qué este. es de, Déjenme chupármelo. Espérate, espérate, espérate. Este es el pom Picante de Nicolás Perich. Hola. ¿Cómo estás? Soy el Nico Perich. Pimpo picante. No vengo preparado, yo estaba guay al aire. Ya te sale sola. ¿No? Es que, es que me complica. Yo tengo preguntas para él, pero me puedo complicar. Dale, nomás si él te puede paso, decir sí o no. Periodos de tiempo. Pregunta nomás. ¿Te salió algún acercamiento en algún viaje a, a relatar a comentar. ¿Reporté algún partido? ¿Cómo acercamiento? ¿Te salió una? Esa es la pregunta. Sí, pero no puedo decirles esa weá. ¡Ah! Avise que ya está en este programa. <risa> <risa> ¡No, no, 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 no! no, no. <laughs> arriba o abajo? nada no, altura, abajo. ¡Ajoa! <laughs> <laughs> ah, Sincero, sincero. Sincero, sí. ¿Te gusta el, el mínimo esfuerzo. Te gusta. El, <laughs> yo, yo sé que tú eres un tipo sano, hace deporte. ¿Te gustan los berros? Sí. Entonces tú comes berros. De repente. Listo. Mañana o noche. 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 de la noche. No importa, pero noche. Si si hay parada militar, la aprovechamos. <laughs> en la mañana. Bueno, eh, a esta altura <laughs> no la estamos aprovechando. Se están perdiendo, ahí hay sobrinos, ahí hay sobrinos que están perdiéndose. Tengo 46, po, 46. Bueno, pero chucha, yo bueno. Está bien, Pobre está bien. de ti. ¿Tú fuiste de deportivo? Rubias Pobre. o morenas. Se, se tiñó el pelo ahora. <laughs> Puta, ahí no, ahí, trigueña. <laughs> El, el lugar más raro o exótico que haya hecho el amado. El amado. Eh, en un bus. oh ¿Había pasajeros? Lleno. ¿Qué? Oh, no, está iguayando. Hace mucho tiempo. ¿tú? ¿En qué puesto? ¿En qué lugar número ha La mitad de la de, del bus. La mitad. No, weón, te pasa. ¿Y pero, pero qué? Porque en ese tiempo lo... Un conejito, buscés... no, ah! era, era un Era un viaje... <laughs> sí, era un sí. viaje nocturno ah. y en ese tiempo te pasaban las frazadas. Oh. ¿Y, qué, ¿Y qué se le entregaste al midonado? Toma, quita su weá. Frazada frazada? frazada, frazada. Frazada, bueno, Tipo 2 de la mañana, 6 <laughs> de la mañana. O sea que abajo. Bien. No voy ir de lado. Oh, si estamos en el bus. Oh, de la hito. Sí, si de I, no A, a los conejos. Déjame tapado y no me moleste. ¿Y, y ahí despertaste Puerto <laughs> Montt iba para Santiago, del sur para Santiago y ahí parte de Santiago. Ya, ya, ya está, está, está qué bonito, ¿me queda más pregunta o Sí, sí, sí. Estamos, estamos. No, un par más, un par más. Me están viendo. ¿Alguna vez tírale un pase golpa porque lo están viendo? No, 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 estamos, está bien. No espero que esto cómo, está bien. ¿Por qué diste vuelta el celular, weón? Ya le llegó WhatsApp. No la caga. Siempre me pasa. Eh, ¿Alguna vez te haya equivocado de nombre? Eh, sí, una vez. Eh. Pero eh, yo eh, de pololeo, sí. No, no de ni, ni de casado, ni de actor pareja. No. Qué rico, tiene que ser una sensación súper linda para tu pareja. <laughs> sí, bueno, le dije tu nombre. No, eh. pero de mujer. <laughs> Yo estaba en la universidad, yeah. por, yo problema con una compañera de la universidad y a esa compañera de la universidad le dije oh, otro nombre de otra compañera de la universidad. Oh. ¿Pero te agarrabas a las dos? A las dos. Pues. No, es que primero tuve una onda con una que no pasó nada, después me puse a problemar con otra y a esa y con la que estaba problemando nom le nombré la otra. Y pero no sabía, había pasado ella nada. sabía, no, ¿no? ella No, sabía. Pero, pero sí, todos sabían. ¿Qué porque, weón, porque, okay. porque todos somos, éramos del mismo curso de periodismo. Ah, no. Algo la más calma? ya no tan a la deriva. Una pregunta más seria. ¿Cuál, cuál es? Porque deduzco de un prontuario anterior que tenéis bastante éxito con las mujeres. Sí, es verdad eso. No, 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 no. No, 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 no. Y Deduzco. Y por lo que estoy al lado tuyo y siento una especie de química. <laughs> creo, que es por, eh, creo que es por el poder de... De, de de lo que habláis, weón, de lo que converséis, de lo que... Lo que pasa no, es No que creo, que sea que que sea que sea creo que haya sido lo físico. No, 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 claramente no es lo físico. No, pero eh, yo soy... ¿Yo soy qué? ¿Dotado? No, si te acuerdas, están en otro programa. Están en otro programa. En otro programa. Yo te dije, hagamos esta hueá solo. Te, Mira, yo te lo dije antes. No Mire, Mira. ¿Ya? ¿Y? ¿Qué te les pasó? qué? A ver qué? ¿Qué? Tenemos cosas nuestras que conversar. Sí, yo también tengo cosas minas, pero Estamos hablando de la pauta. Dale, pauta? pues termine. Ahí este problema tiene pauta. Tiene pauta. No, lo que pasa sí, es que no, yo no, como siempre, no, idea. sufro una transformación después de las 10 de la noche. Ah. Soy como otra persona. Pero ¿qué crees que es tú? Hasta las 10 de la noche soy como muy muy buen piola, tranquilo. ¿Qué crees tú que tienes y ah, bueno, yo a que atraes? Yo, yo a veces te he visto a las 12 del día y. Esta pregunta era ver está buena, dale. ¿Qué crees tú que tienes que atraes a las mujeres? Es que todas mis relaciones han sido como largas, duraderas, entonces yo para conquistar eh, eh, hago el, el trabajo, trabajo minucioso. Sí, sí, minucioso. Eh, ser detallista, de a poquito. Eh, sí. Y después sí. se te va a la mierda. Voy de a poco. Voy de a poco. Pero yo digo, ¿qué tienes tú que las mujeres, tú les gustas a las mujeres? No, la campana. Eso no lo podemos mostrar. Igual le toca la campana, pega <laughs> los dos con, el, con el, la campana, como las campanas de iglesia. El amor, el amor fluye. <laughs> vibra, vibra, vibra. Vibra, tan sí, La campana, sí, sí. Po. Y le tiene problema los verniscos. Para fuimos. Para fuimos, sí, Porque sí. no entienden todos cómo están cachando cero. Pero sí, yo, sí, bueno, sí. yo te dije, hagamos un programa, hagamos mano a mano sí, mañana. puede sí, se fue con sí. Mañana pueden no venir. Sí, pues haz programa tú solo. Mañana ya. venimos, de hecho. Mañana viene, Si tú quieres venir. Tenemos Mira programa el domingo. Mañana, mañana no podemos venir. Ya. Ya. <laughs> Atención. ¿Qué problema. Hoy acá hablamos de fútbol. ¿Sabía, ah, Marcelo? Bueno. ¿En serio? Que haya fútbol sí. sí. el fin de semana. Acá hablamos de fútbol. Quiero ir al partido de Cobresal. ¿Por qué? Unión Española-Cobresal. Se juega en el Santa Laura. Tócate los huevos porque voy a decir que Cobresal tiene la primera opción de quedarse con el título. Es verdad. Cobresal puede ser campeón después de ocho años el próximo viernes. Háganse esa, nomás les digo yo. Cobresal solo tiene que ganar o empatar y esperando también el resultado de Huachipato. De de con Audax. Guachipato con Audax. Pero antes de hablar de ese partido, yo quiero ir al último título de Cobresal. Que fue el 2015. ¿Quién crees que atajado ahí, weón? No. Mira te quién le puedo levantó leer, la copa. Weón. Mira quién levantó la copa en 2015. El último título de Cobresal, Nicolás Perich. ¿Es lo de los recuerdos más lindo tu ¿no? carrera? Pero indudablemente, pues, weón. Increíble título ese. ¿Te acordás? Y así si yo te pregunto cuál <coughs> es la formación de ese partido. O la formación base, digamos. Jerez Perich. Sí, yo al arco, ¿verdad? Jerez. ¿Jugaste todos los partidos? Todo. ¿Ya? ¿Cuáles eran eh, tus centrales? Uno era el Manzana Salazar y el otro Escalona era no Escalona. En... Sí. Y, y de, y de, ah, Miguel. Y de ah, y izquierdo Miguel. era el Paco Sánchez que era derecho. Y sí, Dalson sí. fue y lo colocó allá y el Paco, Paco Sánchez, llegaba sí. y enganchaba y hasta el gol en la final. Después jugaba Miño, Ureña, y ahí voy jugar el Seba zúñiga Cantero. Cantero. Eh, hizo un gol en esa campaña. Se cansó de hacer goles. Cantero y. Eh, Carlito Escobar jugaba y, por allá. ¿Quién me mira, falta? Carlito Escobar y, y el Mati Onoso. Ah, y Mati, Mati Donoso, los ¿verdad? Tres, claro. <coughs> Cantero jugaba más cargado a un lado. No, Cantero juega más centralizado y el Mati hacía pega de un poquito más atrás. De puntero. Juá, el Mati. No, weón, weón tiene una mm. potencia. El no. Que le hizo al colo que el, el Papa allá y, sí. y la pelota el 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 colo que le hace el colo y el partido en San Carlos hace los tres goles, ¿Tres weón. Goles, weón, ¿Te acuerdas oh. cómo se definió ese título? ¿Te acordáis que habían partidos simultáneos? Sí, ¿Cómo fue? Estábamos hablando con el marcha abajo, ¿te acordás? Estábamos recién en esa huevo. vos ahí con nosotros? No, 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 pero explícale ah, a la gente, explícale a la gente. <coughs> Yo ese día estaba en San Carlos. Lo ganaba Católica 3-0 y nosotros... Per, perdón, pero a los 20 minutos del de primer tiempo, 3-0 Católica y Quique. Un baile. Un baile ah. Mario Mal. Sala en la banca de la Católica, sí. ¿no? Sí, sí. Espérate, y qué no. pasaba con ese resultado? No, po, es, que que Nico, no po, es que para que siga el Nico, Barnechea se pone en ventaja. Ya, sí fue. Ya, sí. Sí. Parte perdiendo Cobresal. Y Espérate, ¿qué pasaba Partimos con el triunfo de la Católica? Se ha descendido, pero son ¿Qué pasaba con el triunfo de la Católica? Fueron en chartes, pues, güey. Oye, espera, pero ¿qué Japo? pasaba con el triunfo de la Católica? Ya, eh, al... ya pero espérate, porque Juan te vaya apurado. Eh, Ustedes tenían 32 puntos. 33? ¿Este, Juan, sabe? Mucho más que yo, la no Católica tenía nada. 29. Y la Católica alcanzaba a, a Cobresal. Sal. Sí, alcanzan Y definían así, llegaban igualados a la última fecha. Oye, pero ahí jugó, y, comete un maní. Y ahí. <laughs> y ahí vino el, todo el tema de los maní, güey, las papas fritas, el aluvión, <laughs> weón, y ni quedó la manza caga. Entonces, veamos ese partido allá arriba, lo volvemos a jugar a El <coughs> Salvador. Dicen, puta muchachos, ¿qué quieren hacer? ¿Jugar el partido acá? Dije, yo no. Y yo no dejé que nadie opinara. Dije, no, ese partido lo vamos a jugar en El Salvador. Nosotros vamos a salir campeones en El Salvador. Y algunos no estaban tan convencidos. Preferían jugar acá, en, en La Pintana y la cosa sea lo mismo. Dije, mm. no, esta jugada se juega en El Salvador. Sí o sí. Y partimos. Partimos después de un mes y tanto ahí, weón, y como dice el chelo, weón, si nosotros lo partimos perdiendo y lo partimos jugando muy mal. Porque es lo que les decía yo la semana pasada. Los campeonatos, los partidos, las ceremonias, todo hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo, ¿ah? ¿eh? Hay que cerrarlo los partidos, hay que cerrar los campeonatos de golf, hay que estar, hay que... Weón, podemos hacer un análisis de, de unión y de cobrezar lo que queramos. Y nada importa ahora, no, no tiene ninguna importancia, como lo que pasó al Colo-Colo con, con Unión. Un equipo que no importa nada contra otro que tiene una necesidad. Y estamos hablando del, del equipo más importante. Entonces, nosotros. Yo tenía al chama Silva atrás de mi arco, y me decía, weón, well, 3-0 Católica. Y nosotros 1-0 el primer tiempo. Sí. Después fue 1-1. Sí, <coughs> ustedes 1 -1. empatan. Lo empatamos y no pasa. Y 3-0 Católica. Y de un momento a otro el chama me dice, van a 3. Es que los goles de Quique fueron en sí, ocho me minutos, weón. Sí, sí, Efe, me los tres goles de Quique fueron como en ocho o diez minutos. Estaba como Pinares en ese. En Estaba Estaba me acuerdo, sí. Pinares y el Rengo Díaz, que wow, jugó sí. un partidazo. Lo que jugaba el Rengo, weón. Mm. Entonces, 3 a 3, y en un momento penal, weón, y lo patea Matías Donoso, que lo venía pateando el maluco, weón. Y... Veníamos errando penales nosotros. Y lo agarra el Mati y cerró los ojos y le pegó derecho, fuerte y derecho, nomás. Y se le pasó a Salazar. Y de un momento a otro, 3 a 3, y lo pasábamos a ganar nosotros. Un, un tiro, un centro, que pega en el palo, en el palo, en mi cabeza en el palo y sale. Mm. Una weá. Y después eh, viene el gol de Matías y de, y de acá atrás el chamo decía, penal para Católica. Y no quedaba nada. Sí. Oh. Católica, penal para Católica, weón. Estiraba a la a última, última fecha. fecha. Penal para Católica y lo erra. Botinelli. El pollo, weón, y lo ataja el negro Brian. Yo eso lo amo al negro. Con todo mi corazón. Sí, pues lo atajó Cortés. Y le dan weón, dos minutos. Y minutos. nada. Y, y termina empatándolo Católica y saliendo campeón nosotros. Y nos tenían la copa en una mesa de Coca-Cola. Sí. Y una, y una. No había y un tajima, man, nada. Un mantel blanco que no hayan pasado del, lo habíamos sacado del. del casino. Del casino. <laughs> o sea, premiación de, de colegio. De, ¿Qué? Ojalá. Porque por último le ponís copa para alguna weá atrás. Nada. Olvídate ya lo mismo, la copa está ahí guardada, aunque no lo quisieran. Así ah, pero que, ¿tú, ¿tú crees que no querían que saliera campeón que no, sal? no, 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 no es que no querían, bueno, si era imposible no darse cuenta que era posible, era una idiotez, pero te esperaban que no pasara. Que, si Al final, porque si tú te ponías a pensar, eh, Católica le tenía que ganar a Iquique, no iba a pasar nada, porque Iquique no jugaba nada. Claro, no jugaba nada. Y Católica le iba a ganar a Iquique y se trasladaba a la última fecha, daba lo mismo, entonces no tuvieron estuvieron poca fe a los resultados. Sí. Pero, fue Pero por ejemplo, ahora este fin de semana hasta, eh, había tarima, estaba Pablo Milán. Sí, en el ah, Salvador. Ah, estaba Pablo Milán en el sí. Salvador. Sí, porque ah, ahora Pablo Milad. era palpable. Ah, y, es que lo único que podía pasar era eso. Llevar, claro, día. exacto. Tenían que estar, porque no puede ser para tu respeto. Oye, Marce, para ti se define el viernes. El viernes. ¿Sí? Y el viernes cómo, ¿cómo lo veis? ¿Cobresal o, o, o le veis opción a Guachipato? Yo creo que Guachipato a Audac le va a ganar. ¿Ya? Le va a ganar. Y ahí hay que esperar a lo que haga. Yo uh, los vi bien, los vi bien a cobrar. A pesar de los tres goles de la U, sí, un creo equipo, que lograron reponerse. Que a... sí. Sí. Y, que, y que lamentablemente con el partido con Audax empujaron más de la cuenta. Sí. Y no debiesen haber seguido empujando en el 3 a 3. Estaría bueno, un partido. Pero yo creo que con la U mostraron eh, una prueba importante de carácter. Sí. Para ti, Vero, después de lo que hizo la Unión Española frente a Colo-Colo. ¿Deberías comer más man maní? ¿Como que se le mira con otro ojo a la Unión Española pensando ¿Qué? que va a enfrentar ahora a Cobresal? Es que Porque que yo es te que digo que hace una semana la Unión Española era el, más el sí. equipo que no ganaba hace nueve fechas, el que andaba mal. ¿Para ti ahora? Eh, lo que pasa es que no, no. yo creo que la Unión es el mismo equipo. Lo que pasa es que eh, piensa que no ganaba, si mal no recuerdo, desde el ¿Qué? 27 de julio Uy, te trotando. de este año. Mucho. O sea, imagínate cuánto, agosto, septiembre, octubre, mm. noviembre... Cinco meses sin Casi ganar. cinco meses. Cinco meses sin ganar la Unión. Y yo creo que, si bien ganó bien, porque Colo Colo no, no tuvo ninguna. Tú estuviste tu ahí aire. no tuvo ninguna chance de ganar el partido. Se dio también que Colo Colo jugó un mal partido. Entonces, aprovecharon esa oportunidad. Pero yo dudo que Cobresal juegue un mal partido. Para ti, Nico, la Unión le puede hacer partido a Cobresal. Para ti, ¿cuál es el rival más difícil ¿tú? que hoy día tiene? Guachipato y Cobresal, ¿es más difícil para Guachipato enfrentar a Audax o para Cobresal enfrentar a la Unión? Guachipato tiene que jugar de local. ¿Más presión, tú decís? ¿O es más tiene, fácil? Tiene, tiene que ganarlo al partido igual. Yo, yo digo que en, en, la, en, en el gustito, en el gustito con el que quedó la gente de Unión Española, con respecto al partido que hizo con Colo Colo, puede encontrar los espacios Cobresal puede encontrar los espacios porque porque siento que Unión va a querer ganarlo al partido porque ya lo ganó y dejó a alguien afuera y no existe mejor placer que dejar en un camino a dos tipos que a dos equipos que podrían haber logrado algo que tú quisiste lograr pero pero no ves muy difícil la opción de que un equipo que no ganaba desde hace cinco meses gane dos partidos consecutivos por eso te digo yo yo creo que la Unión lo va a salir a buscar y y esta Unión que ha salido a buscar en el campeonato, con, 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 durante un periodo de tiempo, que tú lo mismo lo dijiste, muy largo, que no ha ganado, no es porque no lo haya salido a buscar, es porque no lo ha sabido defender. Espero que Unión lo salga a buscar. A ver, Dani, resumiendo. Cobresal tiene 56 puntos, Huachipato 54. Están a dos puntos de diferencia, solo Cobresal ganando, o sea, depende de sí mismo. Sí, es lo que Cobresal hecho, gana y es campeón. Gana sí. y es campeón. Sí. Sin importar lo que haga Guachipato. ¿Qué? Están hablando para ah. nada. Ah. El otro está por allá. Está escondido ¿no? en la. Está el José allá atrás. Un paréntesis. Está detrás de tu vestido. Se salvó Vasco sí, Agama sí, de de sí, sí. No. Se primero Fue campeón primero Palmeiras y bajó Santos. Sí. Dos oh. pelés. Sí. Oh. Qué la gente oh, nos rey, estaba informando oh, rey, que en el chat. Está cagado. Eh, Guachipato tiene 54. Es que o sea que sí gana Huachipato. O sea, ¿Cómo salió el Vasco? Todo uno. Si Huachipato gana y Cobresal no ¿Y, y si gana, no ¿es campeón el viernes Huachipato, pero existe la posibilidad que yo creo que es sí. probable? ¿Y si Vasco perdía? que Cobresal? empate Cobresal y gane Huachipato y ahí deja de tocarte, Nicolás? No me y ahí tocando. se jugaría un partido de definición el que no, jueves. ¿El jueves? ¿15? El, un día después de la Copa 14, Chile. jueves 14. No, suya, yo no puedo ese día. Un día cambiar. después de la Copa Chile. Jueves 14, sí. Jueves 14. como el martes no es 13. Che, por. Oh, martes, no, 13, po, ¿eh? miércoles 13. Beco. Miércoles 13. Jueves 14. Chile en miércoles 13. Sería jueves 14. Jueves 14. Sí. Oh, me dio, ser. Me dio 14. ¿Sí? La ya se estresó porque le van a pedir programa está viendo. No, que este día quería no, libre. Si ese día a día está cagado. No, bueno, si la lo vive día a día, pero ya se estresó. Es la peor weón que podía hacer porque no está cachando. ¿no? Bueno, yo creo que, que se puede dar eso que cobre al empate y que no creo que ninguno no gane sería muy raro. <laughs> para ti, Nico. Hola, para ti, ¿hay campeón este viernes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hola. Hay demasiados resultados que, que muestran que va a suceder. Y uno solo que probablemente. Aparte Ronald que no le sé si se inició en cobre, a que vale el chopo, bueno. No huemos. <laughs> no huemos. Oye, pero también hay otro equipo que es Colo-Colo ¿Eh? que no puede ser campeón, eso está claro, pero Colo-Colo pero tiene muy difícil ser Chile 2. Muy tiene difícil. la chance este sí, viernes de ser el Chile 2. ¿Qué significa Chile 2? Terminar Left en TV. el segundo lugar de la tabla de posiciones y entrar de manera directa a la fase de grupos de la Copa ya. Libertadores. ¿Y qué, Para eso, ¿Qué necesita? Tiene que ganar Colo Colo a Curicunido por una diferencia de dos goles. Para la diferencia de goles. Yo a la gente si empata, le mi... si empata. si Guachipato empata, necesita cuántos goles Colo Colo. A ver, Vero, espérate, préstame la tabla. Ay, no, <laughs> no. no. Como Mira. reportero Colo Colo pensé que ya lo sabía. No, pues espérate. No, no. débil ahí. 51 sí. tiene. Maricón. 51 tiene Colo Colo. 54 Guachipato. Ya. Ah, ya, ya. Tienes si Guachipato que... si empata, no le sirve a Colo Colo. No le sirve, ya. Lo único que le sirve a Colo Colo es que. Guachipato pierda, que Colo Colo gane, hace 54 y ahí entra a correr la diferencia de goles y en la diferencia de goles tiene que hacer dos goles Colo Colo. Ya, está difícil. No, difícil. O ah, sea, además no... tiene mala diferencia de goles? Guachipato no pierde. Es que tiene más 16. Eh... No, está difícil. Más 18. No pierde. Más 18 Guachipato y más 17 Colo Colo. Está difícil. Por Ahora, ahí, por ahí. Y 11. Si Colo Colo queda tercero, es, se inscribe como Chile 3, sí, independiente 3. de lo que pasa en Copa Chile. Y da lo mismo porque Se mismo inscribe cupo. como Chile 3, sí. Ya. Y el Chile 3, que tenéis que jugar dos fases previas antes para recién entrar a la fase de grupo. Y no es la sí. misma plata. Claro. No es la misma plata. Y el Por Chile eso, 4, Colo 4 Colo Colo si lo es Chile. Que, que fome. Que no, lo, no. Lo más importante no, para ti sea el dinero. Es que para, el, para los clubes es importante, no, para los clubes que es como Colo-Colo, porque necesita reforzarse. Y necesita 3 millones de dólares. Oh, ¿por qué? Porque eso gana fase grupo. Eso, directa, si entra en a la fase grupo, la fase grupo te da 3 millones de dólares. Los... Oye, sea, ¿cómo cobresal 3 millones de dólares? O ¿Sabes cómo va a crecer ese equipo? Oye, pero mira. Ya, pero, pero que no pase lo mismo que ha pasado con otros equipos que van a torneo internacional y cagan. ¿En qué sentido? ¿Que tienen un bajón futbolístico? Sí, porque, En el torneo nacional. Porque como son, torneos, no, como Cobresal, son equipos Cobresal cortos Cobresal no les da. No, no, el Cobresal está planificado para un crecimiento institucional. O Esa plata va para eso. Oye, eh, igual ojo con esos 3 millones de dólares que entrega la Conmebol, porque igual son medio engañosos. Porque la gente dice 3 millones de dólares, o sea, y no lo todo para no pa no inversión, no para refuerzo. Inmediatamente. Bo. Pero no, por pues, los 3 millones de dólares, ahí se descuenta, por ejemplo, la logística de los viajes. Lo que ar, es caro. Pero todo. Sí. Es sí, caro viajar en, en ah, la Copa Libertadores. Ni ni hablar. Claro, imagínate, hoteles, traslados. Mm. Y además, en esos 3 millones de dólares mm. están los premios de los jugadores. Obvio, También. Porque si es que, por ejemplo, clasifican de fase. De esos 3 millones de dólares tenés que sacar premio. ¿Tú jugaste no. a la Libertadores? Entonces, de esos 3 millones que vaya a recibir tenés que sacar la plata del, del campeón de este año ya, po. Sí. Claro, también, uh, po. También, además. ¿Tú jugaste a la Libertadores? No, por me, yo me fui. Ah, tú te fuiste. Ah. Pero, pero esa es la realidad. Eh... Muchos se fue. Ese, ese equipo se disolvió. Sí, pues, bueno, se fue Dalcio. Sí, pues. La dirigió Dalcio no, no, se quedó ese año. No, pues si la dirigieron eran buenas en la copa, ¿o no? A ah, ver, de no sí, sí. después de Darcio llega no en sí, sí. Pero Tenés después... Oye, pero yo me acuerdo que se disolvió completamente, no quedó ni... Cómete una ramita, nada. No, y, y después nos fuimos todos en, en, en la ramita... No, yo me fui yo. No me oye, acuerdo. me acuerdo no, Oye, pero no me, me acuerdo cuando estábamos en el canal de 2015 en CDF Noticias en ese tiempo. ¿Mí? Tú tenías re buena onda con Dalcio, ¿te acordáis Sí, pues hasta el día de hoy hablo sí, sí, como que la Vero le hacía entrevistas no y, y tenía re buena onda sí. con Dalcio. ¿sí? sí, hasta el día de hoy hablo sí. con él. Sí, 2015. Mira. Yo lo conocí a Vero el 2015. No el te 1 puedo de creer de enero. ¿A dónde? ¿Sí? ¿Qué 1 de enero. Ah, sí. ¿Y a dónde? Que ¿En una fiesta? Ah, sí, a la 1 y media de la mañana. ¡Ah! Nos tomamos en una fiesta. ¿Y ahí yo lo conocí Todavía no trabajamos juntos. No, todavía no. Oye, pero es verdad que ahí también conocieron a Guajardo, el compañero Lucho, nuestro. Po. Lucho Guajardo, sí. Sí, compañero nuestro Guajardo, po'. Sí. Eran otros tiempos. Es sapo este weón. Sí. No, pero si. Sí. Ah, cae mal, weón. Ah, porque, Pero si sí, es un compañero yo, yo, yo. nuestro. ¿Por qué de él no se puede hablar? No, pues weón. ¿Porque sí, quieren que yo sí. diga dónde y con quién se va de vacaciones Dani y Arrieta? Uh, ¿Quieren uh, que lo diga? No, se le desfiguró ah, la cara otra vez. ¿Pediste las vacaciones Arrieta? ya? No, pero la, la semana que nos dan en diciembre. Ah, porque... ah. Eh. ¿Nos pedí, amiguito? No, de... nos las pedí porque ya se aseguró una persona. Sí, vos. se aseguró. Sí, porque hay que ver, porque tenemos que entre cubillo, Arrieta y. ¿Y tú cuándo te vas? No, todavía no la había pedido, entonces si sí, pensé que si la había pedido. No, me pero me dijiste que ya la había pedido. Me, me iba enero. a cagar de nuevo como me quiso cagar este viernes. Pero ¿cuánto te quieres que, eh, ir de vacaciones? <laughs> maricón? Enero, dijo. Yo quiero, yo quiero el 30, 31 de, de enero, por ahí. Porque mis papás cumplen 50 años de matrimonio. No te ah, puedo creer. Y tengo que estar en Puerto Vallarta. Obvio. Pero me dijiste no voy a que a estar. me cagaste porque me dijiste que te iba a, ir a tomar antes de enero, la semana antes me dijiste. Cuando o llegaba sea, Cubillo. Pero ya por de diciembre. No, porque si cubillo yo te dije que hasta... yo me tomo en febrero. Estamos hablando de cosas de La Vega, así sí, que la gente pues... no, le nada, Ay, no Y la gente. ¿A quién le importa A quién le importa cuando se toma el cuento Cubillo. Excepto que, <laughs> <laughs> que el negro Cubillo. El negro Cubillo se le adelantó. No, ya lo. Sí. 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 Las pidió en, se, en octubre, güey. No, Aseguré ti. <laughs> no, el negro Cubillo asegura. Sí, asegura. Siempre fue así. Es Oye, oh, el negro Cubillo tiene unos vinos muy buenos. Entonces está concurso. bien, que ganó ya dos concursos. Yo le compré ayer dos vinos. ¿Le compraste? Sí, todavía no los pruebo, pero le compré por qué no dos. los trajiste para acá? Dile que no auspicia. Ah, los voy a traer. Eh, viña Cangrejo, Viña Cangrejo, sí. viña Cangrejo. de sí. Santa Cruz. De los... Dice la gente Lola. que sí quieren saber, sí les qué? gusta saber de las vacaciones y sí, quién se toma sí, vacaciones sí, sí. y cuándo se va a cubrir. ¿Y tú, Verito, después del matrimonio? ¿Cómo? Las <laughs> vacaciones, pues, bueno. eh, Yo me voy, no, me voy una semanita nomás. La va a tener tremenda luna de miel. Ya, mira, nada sí. más. No. Solo eso. Puta sí. 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 Es que y no, puedo contar pero nada. no dije nada, solo dije eso. No, pero la luna de miel es en abril. ¿En abril? Pero. Destinos ya no se puede saber. Sí, te, tengo, tengo pasaje ya. Ah, ya. Ah, no, mentira. Primero voy a pedir los días en el canal y después voy a decir sí, sí, que sí, que sí, después, por, después por la Parte por ahí la hueita porque está llegando acá. Estas vacaciones, esa semanita de diciembre que dices tú, te vas con alguien. Sí. Fuera de Chile. ¿Primera salida juntos? Más o menos. Oye, ¿cuánto programa queda? Estamos terminando. Estamos terminando. Acá. ¿Por qué? Tres minutos. ¿Alcanza a no, si no, no, la a No, estamos terminando. Última botella. pregunta. ¿A quién? ¿Qué crees que va a pasar con Gustavo Quinteros en Colo Colo? Porque no se sabe todavía el futuro y va a hablar ojo, la final de la Copa Chile en una semana más, próximo Yo miércoles. creo que deberían echarlo. ¿Qué? Ya, di la verdad. ¿Qué crees que va a pasar? Que va a salir campeón de Copa Chile y el proyecto Colo Colo es interesante. Yo creo que si se potencia el equipo podría quedarse perfectamente. Yo creo que lo pero el él... lado espera es que el equipo sea competitivo sí. en Copa Libertadores, eso. porque un técnico de esa capacidad requiere que, que su prestigio vaya en alza. ¿Y, ¿Y él quiere? Ah, bueno, eso no sé. Continúe. El... Porque, porque ya son tres años y medio. Yo creo, ah, que, que, bueno, le gusta, yo creo que le gusta Colo-Colo, pero quiere competir a nivel internacional. Ah, Entonces, lo que, no, dice no, qu lo que dice Quintero es: ya salí campeón ah, de la Copa Chile, ya salí campeón sí. de la Supercopa, ya ganó un torneo y sabe que este año no fue buena la participación internacional. Entonces quiere competir a nivel internacional. Pero para eso le tienen que traer refuerzos. Claro, para eh, competir verdad. a nivel internacional, Oye. cuando se siente con la dirigencia, tiene que decir, yo quiero Oye, no, ¿No lo han llamado en la selección? Que yo sepa, todavía no. Es que bueno, recién en marzo. Pero mira, a todo esto, yo consultando, ¿sabes? saben que cubro la U, consultando cosas en la U, me dieron algunos nombres, mira y una persona de la U, me dice Pelegrino. Y llamamos a, a Luciano Cabral. No. Pero ya lo, llamado, ya lo habían llamado de Colo-Colo. ¡Ah! -Colo. Oh. Puta, ¿qué maricón la tira ahora al aire? No me la dice a mí. ¡Ay, pero si, güey, no te vi, güey! Ah, o sea, pasa ya. Yo es que soy maricón porque ando pidiendo en la vacaciones. Sí, 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 escondido. Está bien bueno. que Marcelo diga esta, cueva. Oye, habló. Habló Gareca de, sí, la, selección, sí, sí. de la selección chilena. Como que está disponible. O, o, Tenemos. Mira. mira, mira tenemos montado Ahí algo para la selección. Yo ya tengo un equipo de trabajo para la selección. Entonces, eso me hace esperar y me hace llegar a pensar que a lo mejor esté esperando algo respecto de eso. Chile es una selección muy importante. ¿Será frase de buena crianza o porque le interesa la selección? Le interesa, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Pero si es para tomarla los primeros días de marzo, como quiere el NFP, no puta, no, no tiene que empezar mamá. en enero ya. Hagamos una vaquita y traigamos un técnico ahora, <coughs> ten cuidado por ver. Pronósticos, tenemos pronósticos junto a BetWarrior, porque recuerden que BetWarrior siempre está con nosotros porque escaneando el código QR que aparece en la pantalla que ustedes ya verán, ingresen es a BetWarrior. Uh. Que te duplica tu primer depósito y además te regala una apuesta gratis de 10 mil pesos. Ahí está el código QR que estás esperando. Entra, juega y demuestra en Bet Warrior. Hacemos los pronósticos para el fin de semana, última fecha. El torneo nacional. Y acá también va a entrar Marcelo Díaz en este juego. Entro. Le entra con todo. Vamos a partir con nuestro Hoy. invitado. Primer partido, viernes. 8 de diciembre en simultáneo. ¿Ya? Unión Española cobre sal. Cobre Mismo horario. Simultáneo. Curicó Unido Colo Colo. Colo Colo. ¿Tengo? Mismo horario. Huachipato Audax Italiano. Huachipato. El sábado. Unión La Calera. Colo -colo. Universidad Católica. Como decían antes, columna al medio, empate. No, bueno. no le sirve a la Católica el empate. Le puede servir, sí. sí. Ah, le puede, puede ser servir, bien. sí, le puede le servir. Puede ser bueno, pero si estamos dando información. Sí, yo, pues, es lo que yo creo que puede dando pasar. información. No es lo que yo tiche, creo que tiche, puede pasar. Sábado, misma hora, Magallanes, Coquimbo, Magallanes. César, ¿Magallanes para ti? Fijo, Magallanes. Pero espérate, po, weón. Este partido es decidor. Deportes, Copiapó, Everton. Empate. ¡Ah! Y con eso se salva Magallanes. Con esos resultados que estoy dando se salva, se salva a Magallanes. A Magallanes. ¿Sí? Vas a estar ahí. Universidad de Chile, New <laughs> Puta empate, y yo creo que a cero. <laughs> O'Higgins Palestino, último partido. Oh, este partido no se juega en nada, esto, ¿no? Mm. Palestino. Pero, ah, pero se despide el Tucu Hernández, capaz que ya. O'Higgins. <laughs> <laughs> en Rancagua, bueno, en Rancagua. Sí. Pero Bianchi, primer partido, Oye. vamos rápido. Unión Española Cobresal. Eh, Bianchi Verónica Paz Empate oh. Curicó Unido Colo Colo Empate oh. Guachipato Audax Italiano Guachipato oh, Final con eso, final Unión La Calera La Católica eh, eh, Católica Magallanes Coquimbo Unido Magallanes. Deportes, Copiapó, Everton. Everton. Oh. O sea, Marcelo y Lavero apuestan a que se salva Magallanes. Y yo apuesto a una final también. Sí. Ah, oh, mierda. ¿qué? Definición. No, pues, porque dijiste Everton? No, oh. pues. No, weón. Po, no, po, po, no, po, no Tiene que ver, y weón. Ah, yo pensé que la final por el descenso. Ah, no, esa agua, no es con no, finales. No, no, finales, finales claro. con, sí, con diferencia de goles. ¿no? Ya, tiene razón. Univers eh, extraordinario este campeonato. Arriba con, con final y abajo, no, no importa. Váyanse a la chucha. Universidad de Chile Ñublense. ¿Yo? ¡Ah, chucha! ¡Ah, no! Eh, Universidad de Chile Ñublense. Universidad de Chile Universidad de Chile día. El otro día, fe el fe otro día me acordaba sola que <laughs> decía. Igual. Wash, es, de Wash. Wash. <laughs> es muy buena la entre risa de la 600, ve, no, bueno. Entre 600 guasos, <laughs> <yo sé. risa> Eh, se vino el Negro Palma. Eh, bueno, tiene que... ya, ¿qué? La no, cagada. Empate. O'Higgins, Palestino. Palestino. Voy yo rápido. Unión Española, Cobre Sal. Siempre rápido. Cobre Sal. Curicó Unido, Colo Colo, Colo Colo. Guachipato, Addox, Italiano. Guachipato. La Calera, la Católica, lo gana la Católica. Magallanes, Coquimbo Unido, gana Magallanes. Copiapó, Everton, gana Copiapó. Universidad de Chile, ublense, Empate. O'Higgins Palestino, empate. Nicolás Perich. Gana el equipo del norte. Universidad de Unión Española, Cobresal. Lo gana el equipo del norte. El, Curicó, Unido, Colo Colo. Lo gana Colo Colo. Huachipato, Audax empate. Italiano. Unión La calera, La calera, La Católica. ¿La Calera? Sí. Magallanes, Coquimbo. Magallanes. Deportes, Copiapó, Everton. Copiapó. La Uconiulense. Empate. O'Higgins Palestino. Palestino. Bien, ahí está. Vamos a ver el domingo esta es un cómo estuvieron Miami los pronósticos? La gente de ¿Sí? ¿Pasaje a Miami? ¿Quién le echó un Sí. Vamos, voy, ahí. voy. Ahí está. Déjame saludar también como siempre porque este cierre, esta sección, es auspiciada por Mundo Experto Daisy, que ¡Woo! siempre lo saludamos. Mira, nos acompaña desde el primer día. Sé parte del club Mundo Experto de Ici. Ya del experto, esa guay deberíamos tener acá. Porque yo renueva el, el amor por tu hogar. Acá somos todos expertos y por eso estamos con Mundo Experto oye, de Ici que siempre la, nos acompaña. Va a estar en la gala. Eh, sí, yo, Easy. Mira. Gala, la gala crack Ici se Easy. llama la gala. Sí, sí. No, no, si nos vamos, nos, nos vamos. vamos, vamos oye. ya no, no se despiden. Mañana sorteo Copa América, ¿no? Mañana es sorteo de la Copa América. Sí, sí, sí. Ah. Se sabe con quién nos toca. Sí, Brasil, eso es al mediodía. ¿Ah? Mediodía. Bueno, no ser sé la hora. A ver, ahí está. Vamos a estar en el, en el sorteo de la Copa América. Eh, para cerrar, tenemos una pregunta. Vamos a estar. Mira, hay una pregunta que quiero leer a la gente. ¿Ya? ¿Qué le faltó a los tres grandes, a Colo Colo, a la U y a la Católica, para competir hasta el final en el campeonato? Parto contigo Marcelo y voy a leer a la gente para cerrar. A la Católica eh, mejor plantel, estaba muy mal distribuido el plantel de Católica sin medio campo a la U. Yo creo que esa mala racha sepultó todas las posibilidades porque estuvo, estando, estuvo compitiendo con Guachipato y Cobresal. Y a Colo-Colo me parece que la, las malas contrataciones o que las contrataciones no le resultaron y que perdieron muchos puntos al principio en las primeras ruedas. Para ti, Vero. Para mí, yo creo que Colo Colo ya tiene un desgaste natural propio de un ciclo cumplido por parte del técnico, pero además le pasaron muchas cosas extra futbolísticas que complicaron, complicaron el, el ambiente y eso se fue traspasando la cancha. A la U me parece que... Eh, o ¿sabes qué? Yo creo que son injustas a veces las críticas de la U, porque si, esto, no? si estos mismos números los hubiese tenido intercaladamente, estaríamos hablando de otro año de la U, pero claro, se dio muy buena primera parte y muy mala segunda parte, entonces por eso la imagen que te queda es lo último, que es lo malo. O sea, ¿con pero, qué parte te queda? Con la buena. Ah, ya. Yeah. Obvio. Pero, y en no la sepo. y en la católica, creo que malo, malas decisiones. En Igual al, mar, a, el mar on, al, al plantel, plantel. El en la católica. Sí. sí. Los volantes, sí. ¿Y eso de quién es culpa? ¿Del técnico que estaba técnico? y de, no, la de la dirigencia, me imagino? ¿Holland? Pero ¿O no? no? ¿Del gerente deportivo? ¿El Tati, Ah, pues, no, pero el Tati hace también. Obvio que hay una responsabilidad del Tati, pero el Tati hace lo que le pide Holland. ¿O no? No siempre. Depende. A ver, don Ariel, esta guasta de balancea. Obvio, Pero le compró todo, le entregó el club, el tipo había sido campeón dos años antes. Bueno, pero, pero, y no estoy diciendo a le dijo este equipo que hay que hacer, a nomás. Quiero hacer, jugarlo en la interna, el tal, y poder tenido la mancha cagada con los problemas con Holland también. Yo no tengo idea, digo, porque, qué sé yo. Mira, acá hay comentarios de la gente. Déjame leer rápido lo que dicen en YouTube. Eh. Acá dicen jerarquía, el más cafre, 21 dice jerarquía. Pablo Aguilera, a la U ser más ofensivo. Pablo Aguilera, mañana tiene su programa sí. en el patio. <laughs> Pablito, Pablito Pérez, jerarquía a Colo-Colo. Claro, eh, eso es caro, papi. Mavrid este es un genio, a Colo-Colo tres puntos. Matías Bazaez, le faltó garra. Los jugadores ahora juegan por plata y no por amor a la camiseta como era antes. Esa, bueno, no todos. Sí. José Antonio Fernández, huevos Dios dice. Te. Huevo, me gusta los Esteban dice, no amañarse con los representantes. Entonces Reinaldo. Hay que todo el chileno. Es así, Berito. Eh, Quintero ya cumplió su ciclo. No tiene más que aportar a Colo Colo. Que venga otro DT. Mira. Eh, Danilo Candia dice, la idea es que el viaje a, Ma a Miami sea para el público. Po. Bueno, pero no tenemos tanto presupuesto. Ronald bueno, Pacheco. Voy ganando yo. Yo te lo regalo, güero. Bueno. Ronald Pacheco. A Colo Colo le faltó unas buenas contrataciones. A la U le faltó un técnico. Y a la Católica le sobró soberbia, mi opinión. Me gustó, mira. Me gusta porque debería de ser un poeta. Pues. Víctor Manríquez, a la U faltó, eh, le faltó corazón, sobre todo a los jugadores. Eh, Amuletos, si se va Quinteros, ojo que peleen el descenso otra vez. Mira. Eh, Julio Saez, a los anticolocolinos, que penca su vida, alegrarse por las derrotas del Albo, estando su equipo octavo o noveno, porque lo más probable es que sean de la U o de la UC. ¿Y por qué dijo esa Juan? No, le dio la gana. No. Eh, Diego claro, Fuentes claro, dice claro. Rovira. ¿Rovira qué? Un error que cometió la católica. Puta, yo creo que Rovira es un buen jugador en un mal momento. ¿Qué es eso? Marcelo Acuña dice que vuelva Lucero. Los equipos grandes van a volver en algún momento, dice Richard. A la U le sirve que Magallanes descienda. Me igual, eh, del... ¿cómo, ¿Cómo es el eso? Espérate, Marcelo, ¿cómo es eso? Que a la U le sirva que Magallanes descienda. Sí, para Ahí. poder ir a la Copa Sudamericana. Oye. Ahora sí que corra la tabla porque la hacer un Pero, este a volar, es el ¿no? regalo que le tenemos al invitado: un pan Oye, de Pascua. Lo, no, lo, mando el día, de... lo único que te voy a. ¿No te puedo creer? Sí. Ah, mira, el ganador de Johnny Walker ah, el otro día mira, mandó mira, pan de Pascua. No, no, no pero es para no, Marcelo. No, no es para Marcelo. Sí, es para Marcelo. Se lo regalamos a Marcelo. No, 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 no sí, ábrelo nomás. No, no. No vayas a ser cobre. Sal un pan de Pascua. No, toma, te parece. Se lo comen a fin de año. ¡Ah! Oye, mandó harto pan de pascua, mira. Grande el amigo de bed Warrior, que era el que era chef, ¿o no? De Johnny, Johnny Walker. No, no, pero de Johnny Walker, pero era chef, ¿o no? Creo que era chef. No, Juan. Pero no sé. El del pelo largo. Sí. Ya. O... 12-3 de la noche. 12-3 de la noche. Perito que algo dulce. No, espérate. No sé. eh, <laughs> Decirle <laughs> a la gente que vamos a ir el domingo. Vamos a ir el domingo porque <laughs> Vaya, el lunes no. es la gala crack easy. Estoy invitado. ¿Va a ir invitado? el domingo o va a seguir celebrando el cumpleaños? No voy a ir. Ah, mira, ah, ya, ya, voy, ya. El hombre voy a estar acá, voy a estar acá. Ah, eh, no, el domingo no, y media pone, punta. No, bueno, lo pone, lo eh, pone. Y después no, no el jueves. Ah, no le pone, no le pone. Tampoco. Entonces Vero mañana la, la palabra se va a apuñalar. Oye, mañana Vero eh, está en Temuco. Mañana estoy en Temuco. Con el indio pícaro. Mañana... Verito, hay unas indias pícaras. Pero en qué minuto tú quieres que Listo. yo haga? Gracias, yo sí, voy hago el evento sí, 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 y eso, me eso vuelvo. Sí, se venden en el mercado, vale, acá, es imposible. Acá estoy... No le cuesta nada un Uber. Oiga pa. Oye, ¿A a que qué a la hora, ¿sabes que sí, sí, ella estuvo, el escúchame, estuvo cinco meses? Ah, no, la última Estuvo ¿Dónde? una semana en New York. Aprendiendo inglés. No subo de su. No tiene idea si hacía calor o frío. No salió a la calle. ¿No? Mentira, fui con mis papás. Nada que es lo que dijo. <laughs> lo Oye, que... Eh, recuerden la gente darle <laughs> like a esta transmisión en YouTube. Quiso salvarse. <laughs> que nos sigan en nuestro Instagram, arroba mediapunta-cl y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Yo siempre digo esto para que la gente también esté conectado con nosotros. Vero, tu Instagram. Vero Bianca89. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, ALM. <laughs> arroba Nico Pérez arroba de Arrieta P para que ¿Pero nos no sigan puede? ¿por qué no Vero para que nos anchi. sigan Vero pero Anchi Vero Anchi ya nos vamos nos vemos el domingo no. gracias Marcelo Ay, al, 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 muchas, bien, baño, muchas gracias por la Marcelo la por la buena, buena nos vemos Ahora, el domingo el, el señor de toda la vez el señor chau, chau, de la chau, noche chao 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 sí. chao 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 chao